Tacón. Métale, métale. Hola, escorpiones, ¿cómo están? Sí, soy yo, su casa, el Coruco Díaz. Hace tiempo que quería hablarles y este me parece un buen momento porque regresan a casa y tenemos una cuenta pendiente con el grito de gol. La grandeza no es fácil de alcanzar. Cuesta, duele, arde y no se le entrega a cualquiera. Pero si hay algo que aprendí de estos 75 años es que los resultados se construyen. Trabajen, entreguen el corazón. Corran hasta que las piernas no puedan más. No se rindan. Dejen la vida en el campo y dénsela a la afición que viene todos los sábados. Ellos lo harían por ustedes, pero no pueden. Porque están del otro lado. Porque no son ustedes. Y hay que estar ciego para no poder ver que muchos quisieran jugar aquí. Pero aquí no se juega. Acá se siente, se sufre y se pelea por el verde y blanco. Este sábado, juguemos juntos. Dejen el corazón y cuando crean que no puedan más, yo voy a latir por ustedes. Podemos ser invencibles otra vez. ¡Vamos, escorpiones! ¡Sácate, Pec, puro! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Estadio Agustín Coruco Díaz, casa de escorpiones Zacatepec, para este partido correspondiente de la jornada número 12 de la Liga Premier Serie A. Escorpiones Zacatepec recibiendo a Pioneros de Cancún. Un partido importantísimo para las aspiraciones de Escorpiones Zacatepec, dado los últimos resultados y sobre todo la última derrota como visitantes. Les saluda con mucho gusto Iván Sotelo desde el palco de transmisiones de este majestuoso estadio, acompañado como siempre del buen Chore Jaime. ¿Cómo está, Chore? Mi estimado Iván, como siempre, un gusto acompañarte. A todo el equipo de producción, Brenda Castro, como bien lo mencionaste, qué gusto estar una vez más en la sucursal más futbolera que hay en todo el país, el Estadio Agustín Coruco Díaz. Como bien lo mencionaste, con una deuda pendiente el equipo de Escorpiones Zacatepec, después de una dolorosa derrota en contra del equipo de Yalmacán, justamente allá en el Caribe Mexicano. Una derrota un poco confusa para el equipo de Escorpiones Zacatepec. Había mostrado un buen desarrollo de partido, gran manejo del encuentro, sin embargo, el fútbol es de meter goles. El equipo de Yalmacán fue el encargado de eso y ahora Zacatepec busca saldar esa cuenta aquí en su casa, recibiendo a un equipo del Caribe, justamente a los Pioneros de Cancún. Correcto, sí, un equipo que tiene historia, que tiene afiliación también con la Liga de Expansión y que vamos a estar comentando de esto y mucho más. Saludamos también con mucho gusto en el terreno de juego a Brenda Castro, que también obviamente la saludamos todos los sábados. ¿Cómo estás, Brenda? Muy buenas tardes. Iván Chore, feliz de estar en el terreno de juego. El día de hoy se juega, bien lo dijiste, la jornada número 12 del fútbol mexicano de la Liga Premier. Y sí, también Chore ya lo había mencionado, el equipo viene de una derrota, pero hay que decir que a través de las redes sociales, la afición se hizo presente diciendo que el día de hoy iban a apoyar a Escorpiones por todo el buen trabajo que se viene haciendo durante los últimos partidos, no solamente este último donde vivimos la derrota. La temperatura el día de hoy desde el Agustín Coruco Díaz está fuerte, ya no hay tanto sol, pero sabemos que hay cierta humedad en el terreno de juego y esperemos que en esta ocasión nos juegue a nuestro favor. Ojalá sí. Que así sea, sí, el clima es bastante, bastante húmedo, como lo dices, tal vez el calor ya no es tan fuerte como en otras oportunidades, pero sí, la verdad es que se siente un clima importante que seguramente Escorpiones va a querer aprovechar. Sí, correcto, 34 grados centígrados justamente es lo que está marcando la temperatura. Qué antojo, ¿no?, de regar el pasto, de dejar que crezca como en los viejos tiempos del Estadio Agustín Coruco Díaz. Por supuesto, son detalles que hay que tomar en cuenta y por supuesto que hay que aprovecharlos a favor. Sigue llegando la gente al Estadio Agustín Coruco Díaz y también ya llegan los equipos al terreno de juego. Ahí los tenemos, tanto Escorpiones Zacatepec con este uniforme blanco en su mayoría, sí, y con el pecho en verde, mientras que el conjunto visitante será el de Pioneros de Cancún con este uniforme celeste con negro que asemeja, Chore, ya decíamos, esta afiliación, este nexo que tienen con Cancún FC. Es correcto, con este equipo que la verdad ha mostrado buenas cosas en la Liga de Expansión MX, ¿no? Que tiene buenos jugadores, el Gallito Vázquez. Que tuvo al Chaco en algún momento. Tuvo al Chaco, incluso cuenta con el hijo de... Ay, se me fue el... De Arce, ¿no? Benji, también Arce. En fin, bueno, es un equipo que ahí va agarrando algo de historia. El Cancún FC, ojo, porque Pioneros de Cancún tiene mucha historia en el fútbol mexicano, tal vez no en primera división, pero sí en tercera, en segunda, y hay un nexo por ahí que ya les anticipábamos en redes sociales que une tanto a Pioneros de Cancún como a algún equipo de Zacatepec, en este caso al conjunto que está en tercera para la institución. Pues ahí está entonces ambos equipos ya colocándose
en el centro del terreno de juego. Vemos a la cuarteta arbitral, también obviamente a todos los hombres que esperamos sean protagonistas de este partido, que ojalá, ojalá sea a favor de Escorpiones Zacatepec. El detalle a favor, Brenda, ya en el terreno de juego, es que pues no ha perdido en este estadio en lo que va de torneo. Así es, Iván, es una ventaja que por supuesto el día de hoy está a nuestro favor. Y también hablando del equipo visitante, algo que platicábamos previo a este partido, hay dos partidos sin ganar por parte de Pioneros de Cancún FC y solo han ganado uno de visitante, entonces los números nos favorecen. Es correcto. Sí, un partido que pinta bastante atractivo, ¿no? Para ambas escuadras, un partido que en el trámite debería Escorpiones Zacatepec imponer sus condiciones, imponer su localía, que como bien lo mencionas, la gente sigue entrando por todos los accesos del Agustín Coruco Díaz. Es correcto. Por cierto, hay que hablar acerca del mes en el que estamos, octubre, mes para hacer conciencia en la lucha contra el cáncer de mama, para invitar a las personas que nos sintonizan, obviamente a las mujeres, a los hombres también, porque se han detectado casos para los hombres, realizarse un chequeo médico anual a partir de los 25 años, una mastografía anual o a partir de los 40 también. Y es que en nuestro país se detectan más de 15,000 casos nuevos de cáncer de mama cada año en la población de 20 años y más. Un mes para hacer conciencia y la Liga Premier, tanto como Escorpiones Zacatepec como Pioneros de Cancún, también se unen a esta iniciativa, Chore. Sí. Una iniciativa que viene durante a lo largo de todas las divisiones profesionales del fútbol mexicano y como bien lo mencionaste, una detección temprana puede ayudar mucho a salvar una vida, así que el mensaje está claro durante todo el mes de octubre, chécate, revísate y todo lo mejor para prevenir. Exactamente, pues ahí tenemos el saludo también de la cuarteta arbitral, Rosario Guadalupe Cárdenas, árbitro central, árbitro número uno, Alexis Zapata, número dos, Gabriel Anmanza, y bueno, como cuarto árbitro en las bancas, Axel Jesús Ibares. Ahí están los hombres que esperemos sean los protagonistas en el sentido de la justicia, pero no en otro sentido, ¿no? Porque de repente, pues parecería que va más para ese lado, ¿no? Para, caray, tomar decisiones a lo mejor apresuradas. Ojalá que hoy no hablemos muy poco de arbitraje y más de fútbol. Vámonos ahora con la alineación de Escorpiones Zacatepec, Chore. Es correcto, defendiendo la portería del equipo verde se encuentra con la camiseta 35 Jorge Lima, la defensa integrada por Gerson García con el 3, con la camiseta número 2 el Parce Inestrosa, con el 4 Zúcar Estrada, que regresa a la alineación, y Jonathan Ociel por la banda con el número 14. En el medio campo, Mario Huerta con la camiseta 6, con el 5 Axel Roque, y el capitán Enrique Núñez con la camiseta número 8, el tridente que va a jugar arriba, Iván Zamora con la camiseta número 10, Leonardo Herlein con la 7 y Brian Silvan con centro delantero con la camiseta número 9. Y repasamos rapidísimo quiénes son los titulares de Pioneros de Cancún. Número 1, Christopher Andrade, con el 84, Jonathan Hernández, con el 87, el capitán José Daniel González, con el 88, Jaime Daniel Guzmán, con el 90, Daniel Carpio, 91, Edgar Hernández, 94, Horacio García, 95, Emiliano R. Martínez, con el 101, Dylan Wintola, con el número 109, Uber Pucam, con el 110, Enzo Oro. A todos dirigidos por Iván Adolfo Vela. Ya está entonces lo que presenta el equipo visitante, que es como a una torre de Babel, sobre todo en la delantera, Chore. Correcto, correcto. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, porque se pueden hablar diferentes idiomas dentro del equipo de Pioneros Cancún. Tiene nacionalidad polaca, tiene un argentino y tiene un camerunés jugando en sus filas el equipo de Pioneros. Correcto, Brenda, que ya las tienes ahí de cerca en el terreno de juego físicamente. Bueno, impone sobre todo el hombre número 109. Justamente te iba a decir eso, mi estimado Iván, porque hay jugadores, por supuesto, por parte del equipo visitante que se ven, por supuesto, como extranjeros. Ya lo mencionaba bien Chore con la camiseta número 1, el jugador Dylan, que es polaco, con la camiseta número 109, que es de Camerún, que más adelante vamos a platicar con la relación, ¿no?, que hay entre este extranjero justamente y un equipo también de muchos años como Zacatepec, y con la camiseta número 110, argentino. Ahora, otro dato curioso que les tengo aquí en el terreno de juego es que en los dos partidos anteriores, donde Zacatepec, por supuesto, había estado de local aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz y se llevó la victoria, ha estado cambiando de cancha, de lugar de cancha. Será ya a lo mejor esto, no sé, un nuevo ritual que nos ha funcionado, que lo sigan haciendo. Sí, correcto. Sí, normalmente atacaban en su pantalla de izquierda a derecha, ¿no? En el primer tiempo, ahora será de derecha a izquierda, por lo menos en esta primera mitad. Bueno, pues entonces veremos si esto termina ayudando al conjunto de Escorpiones Zacatepec. Todo está listo para que arranque este partido de la jornada número 12 de la Liga Premier Serie A, grupo 2, Pioneros de Cancún visitando el Agustín Coruco Díaz contra Escorpiones Zacatepec. Cuando diga usted, señor Rosario Guadalupe, estamos todos listos. ¿Eh? Cuando usted guste, digo, tómese su tiempo y vámonos, que aquí arranca.
arranca el encuentro. Jornada número 12 de la Liga Premier Serie A. Escorpiones Zacatepec recibiendo a Pioneros de Cancún y rápidamente ya la tiene Leonardo Henry dejándole pase rápidamente para donde viene ya Jonathan Ociel Vázquez, el vampi, que se mueve por izquierda encarando mano a mano de primera un hombre. Busca con la pierna zurda, engancha y lo vuelve a hacer. Ahora va con la derecha, tiene que apoyarse, lo hace con Axel. Rápidamente van de nueva cuenta con Herlein. A encarar, va, pueden hacer el 2 contra 2. Al final termina ganando el número 84, Hernández, y recupera ya con su número 95, Martínez. Hacia atrás, el capitán número 87, González, busca salir con la pelota controlada. Viene con el pelotazo largo a medio campo que ya controla Axel Roque, por lo menos eso parecía. Le puntean la pelota y será saque de manos por el costado de la izquierda para Escorpiones Zacatepec, que ya de entrada vamos viendo las intenciones de los dos equipos. Chore, por lo menos Escorpiones parecería, ¿no?, que va a buscar más la puerta contraria, aunque todavía es muy temprano. Sí, es muy temprano, pero Escorpiones se ha caracterizado a lo largo del torneo de tener un juego un poco más vertical, ¿no? No buscan dar tantos toques iniciando el partido, siempre buscan dar ese llamado gol sorpresa. Durante los primeros minutos se le ve haciendo una presión alta, tres cuartos de cancha, el equipo despliega bastante, bastante bien, y conforme va avanzando el partido ya se hacen más de la posición del esférico. Aquí la querían tener con Iván Zamora, que se quejaba de una falta, no hay nada, dice el árbitro. Un hombre más de Escorpiones Zacatepec que va al suelo, nada, dice el señor Rosario. Vámonos por derecha, para donde viene el número 90, Carpio. Este sí va al suelo, marca la infracción y habrá pelota parada para los visitantes, Brenda, mientras tenemos a los entrenadores en pantalla. La primera, pues, falta, se podría decir, sin cartón preventivo en absoluto, simplemente será balón a favor del equipo visitante. Algo que me encanta de Omar Ramírez, nuestro director técnico de Escorpiones Zacatepec, es que literalmente en cuanto empieza el partido y escucha el silbato, él sale de la banca y se pone al filo de la cancha. Sí, es un hombre muy intenso en sus indicaciones. Normalmente es muy raro verlo sentado en algún partido. Siempre, siempre está de pie en su área técnica. García ya tiene el balón, deja para el argentino Rusa. Vamos a ver al argentino que le va a pegar de media distancia. Fácil, dócil el impacto a las manos de Jorge Lima. Un hombre que ha sido protagonista en diversos partidos a favor de Escorpiones Zacatepec. Y desafortunadamente la semana pasada, bueno, tuvo... hay algunas dudas en algunos tantos por parte de Yalmacán. Que al final, bueno, hay que decirlo, no es una balanza. Jorge ha sido muy importante para obtener puntos y ahora te tocó jugar del otro lado. Sí, claro, ¿no? Y muestra de ello son las estadísticas que lo posicionan como uno de los mejores porteros que hay en la Liga Premier de esta Serie A. Un portero que ha mantenido en varias ocasiones su portería imbatida, que ha recibido la defensa de Escorpiones era hasta la jornada pasada una de las mejores defensas que había tenido este torneo, y bueno, que sabemos muy bien que Jorge brinda seguridad dentro de los tres palos, y seguramente Omar Ramírez platicó bastante con él para afianzar y seguir con esa confianza. Entrada de la confianza, cuidado, pelota buena por derecha, hasta puede ser interesante el toque de primera que quedó corto, la estaba buscando Iván Zamora conectando con Brian Silva, al final solamente quedó en el intento, habrá saque de manos por derecha, pero qué buena visión por parte de Axel Roque hacia el movimiento que hizo Iván Zamora. Silva deja por derecha, Double G, ya se hace presente mi pollo, y vámonos hacia atrás con Axel. Otra vez Double G va a meter el centro, no, primero el enganche, toque corto, la tiene Zamora dentro del área, el centro que termina siendo peinado, sale el portero Andrade y se queda con la pelota para evitar cualquier peligro sobre su marco, y será entonces pelota para el arquero visitante, que hoy espera ser un hombre importante, seguramente poco visto. Eso querría decir que el conjunto de Cancún será muy bueno en zona defensiva. Andrade deja por derecha para su capitán González. Otra vez Andrade, espera Escorpiones Zacatepec. Los dos hombres más adelantados son Quique Núñez como Brian Silva. Por el costado izquierdo está Leo Herlin. Esto en relación a su ataque, por supuesto. Ya se equivocó el conjunto de Cancún, Quintana Roo, la tiene Leo Herlin, deja por izquierda para Quique Núñez que pueda enganchar, así lo hace, pero muy bien en la marca González. Después el complemento defensivo es bueno, buscan salir con pelota controlada, hace el trabajo sucio Mario Huerta y recupera la pelota, y esto es algo muy común en Escorpiones Zacatepec, la presión alta, así recuperan muy rápido el balón en terreno contrario. El centro de Iván Zamora, segundo palo, viene el cabezazo de Herlin, le movieron la portería al argentino y se pierde una jugada importante para el conjunto local, Chore. Pero estos cambios de juego que hacen todos los laterales, ¿no? Tanto Ciel Vázquez como Gerson García participan mucho, mandan los centros, mueven el balón de un lado a otro, y bueno, esperemos que en esta ocasión sea alguna llave para el equipo de Escorpiones Zacatepec pueda abrir la portería comandada por Chris Andrade. Y el día de hoy la afición muy colorida, con humo y todo, Brenda. Así es, como cada 15 días aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz, que poco a poco se van uniendo, pues, más porras, ¿no? Hemos visto, por supuesto, una muy característica
política, la pancarta que me encanta, ¿no? Que es hacer deporte, es hacer patria. Ahora veo literalmente enfrente de mí a la 20 de noviembre. Hay diferentes porras, pero lo más increíble de todo esto es lo que se vive, el ambiente familiar y la diversidad que podemos ver en todos los aficionados. Sí, claro, y que hay familias, ¿no? Que eso es algo que no se tiene que perder nunca. En el fútbol sigue siendo un entretenimiento totalmente familiar. Jorge Lima con el despeje hacia terreno contrario, prácticamente en el círculo central. Ya tiene Brian, dos hombres por derecha, ya se puede ser interesante. Cinco al ataque para Escorpiones Zacatepec. Uno de ellos que tiene la pelota es Iván Zamora. El centro que termina siendo rechazado y habrá saque de esquina por la punta de la derecha para Escorpiones Zacatepec. A 5 minutos y medio de arrancado este partido. Otra pelota parada entonces para el conjunto local buscando hacer daño ya en el marco de los quintanarroenses. Tenemos ahí en pantalla la afición que se hace presente. Saludos a la panza brava, porra tradicional de aquí de Zacatepec que con cada uno de los conjuntos se hace presente en el Coruco. La pelota que viaja, pasado al manchón, pero la tiene el Bumpy. El rebote quedó en espalda sobre Hernández, queda el rebote para Axel. Atrás está Andrade en dos tiempos con mucha calma, regaña a todos, pero parecía una jugada que pintaba para más, Chore. Sí, le dio bastante tiempo la defensa del equipo de pioneros al Bumpy, que como veíamos en la repetición, bueno, sacó ese disparo bien tapado por la defensa y después qué bien le pega Axel Roque, que sabemos que tiene una pierna derecha bastante, bastante educada, pero ahí van dos acciones en las cuales Escorpiones Zacatepec está tocando bastante la puerta. Exactamente, y esto, este tipo de errores tampoco le gustan al entrenador visitante, Brenda, que lo vemos haciendo corajes, pero bastante constante. Sí, bueno, también se ve que es un hombre explosivo, ¿no? En este caso, tu tocayo, Iván Enrique Vela, que desde un inicio se para y empieza a corregir, porque si bien han sido pocas las llegadas de Escorpiones Zacatepec, han sido más, ¿no? En este caso, que las de Pioneros de Cancún. Otro dato curioso que les tengo el día de hoy en este partido, y es que a través de las redes sociales muchos aficionados se preguntaban por qué es que Zúcar Estrada, nuestro morelense, no había sido titular o no había sido ni siquiera convocado, ¿no?, a banca en el anterior partido. Esto se debe a una acumulación de tarjetas amarillas. Es por eso que hasta esta jornada número 12 regresa a la plantilla de titular. Sí, claro, hizo mucha falta además en el partido pasado, mientras revisamos la falta de Mario Huerta sobre el número 88, Jaime Daniel Guzmán. Pero sí hizo mucha falta, ¿no?, con esos espacios en zona defensiva que al final derivaron en los tres goles de Yalmacán. Claro, podríamos llamar que está ya bien definida la columna vertebral del profesor Omar Ramírez y esa saga defensiva de línea a línea, ¿no? Desde Gerson sí. García hasta el otro lado con el Bumpy, ha sabido acoplarse bastante, bastante bien. Y bueno, una pieza que falte y se nota inmediatamente dentro del once del equipo de Escorpiones. Y una pieza que va a faltar, tanto en la banca como obviamente como titular, es Gabriel Sosa, que fue expulsado contra Yalmacán. Cambio de juego del ya mencionado Zúcar Estrada, para donde viene Iván Zamora, que se está recargando mucho por derecha para hacer pareja, por supuesto, con Double G. ¡Con el centro, Brian Silva! Vino con el impacto de cabeza, la pelota salió desviada. Pero qué bombón puso mi pollo, te digo, Chore. Qué bien se mueve Brian Silva, le gana la espalda a los defensas centrales. El balón queda un poco adelante y un poco arriba, por lo tanto, hace el esfuerzo. No le alcanza a dar el impacto adecuado, pero bien se mete ahí en la espalda justamente de Dylan Wodula, este defensa central polaco. Pero ahí está el equipo de Zacatepec atacando bastante, bastante bien por las bandas. Y ahora quiere responder al conjunto visitante con Martínez. El anticipo defensivo es bueno, después Sinestrosa con mucha clase, con mucha experiencia, solamente deja pasar el balón a la italiana y toca por izquierda para donde ya la tiene el Bumpy. Le cometían falta, no, dice el señor Rosario. Hacia atrás Zúcar Estrada para donde está Jorge Lima. Con mucha calma, no recibe presión. Tiene espacio para avanzar con la pelota controlada. El más cercano es Pucam. También ya empieza a hacer algunos intentos Guzmán. Trazo largo, la va a buscar Brian Silva. La baja de pecho, el espuma. Vámonos hacia atrás con Leo Herlen. Y ahora por derecha ya la tiene Iván Zamora. Este sector que está siendo el más importante para el ataque. El centro, segundo palo, ¡remate! ¡No! No llegó Quique Núñez y ahora va a hacer el esfuerzo al Bumpy, que alcanza a tocar la pelota y consigue el saque de manos. Parecía para más, Brenda. Así es, y es que vemos que en este caso Enrique Núñez ha estado jugando un poco más adelante, como lo habíamos visto en los anteriores torneos. Y entonces está justo buscando estos espacios, esta oportunidad para definir de gol. Parecía más es saque de banda al final, pero me parece que Bumpy se duele bastante a la hora de querer hacer que el contrario, en este caso algún jugador de Pioneros de Cancún FC, sea el que saque el balón, y es ahí cuando recibe un pequeño roce por parte del rival. Sí, sí. No alcanzamos a ver de primera, ¿no? ¿Qué fue? Parecía más bien como en ese intento de rebotar el balón y hacer esta acción, ese movimiento de hacer un taquito, él mismo puede llegar a impactar el pie del jugador del equipo visitante, ¿no? Y bien lo comentaba
en la parte de Quique Núñez, está jugando justamente detrás del 9, no hace esa función, situándose atrás de Brian Silva, lo cual le da la posibilidad de poder incluso en estas acciones entrar al área como el segundo delantero. Aquí se queda un poco corto, intentó hacer, me parece, una recepción más que un disparo. Y bueno, ahí está el equipo llegando a través de Iván Zamora, que sigue afinando ese pie derecho para mandar centros que hasta el momento han tenido mucha sensación de peligro en el área de pioneros. Aprovechando ese buen toque de pelota que tiene con la pierna derecha, ¿sabes qué siento que le pasó al Bampi? Que ojalá al rato podamos ver esa jugada como tal. Creo que pisó mal al momento de caer, porque se queja de la parte externa del tobillo, como si hubiera sido una torcedura. Ya poco a poco se va recuperando y eso es lo importante para el jugador número 14 de los Escorpiones de Zacatepec. Ahí está. Por supuesto, ahí está nuestra producción. Bueno, ahí está el impacto por parte de Quique Núñez, ¿no? Cuando no llega como tal a impactar esa pelota. Por lo pronto en el terreno de juego ya la tiene Pucam. El camerunés toca por izquierda, va a anticipar Iván Zamora, lo hace muy bien sin falta y puede filtrar por derecha, pero antes vino bien el contacto de García para robar el balón y dejando para su número 91 Edgar Hernández. Otra vez García, presionado por Iván Zamora. Túnel, adiós a Zamora. Y viene en el toque hacia adelante y otra vez empieza a crecer el conjunto de Cancún. Por derecha puede venir la incorporación de Orusa. Ya tocan al argentino número 110. Engancha hacia el centro, se lleva a Huerta también a Axel. Se la larga la pelota, ya la tiene el número 88 Guzmán. Puede impactar, ¿no? Al final terminó perdiendo la pelota. Recupera ya Escorpiones Zacatepec. Axel Roque con mucha clase, desquitándose del túnel que le hicieron a su compañero. Tocando el balón ahora hacia atrás. Jorge Lima. Aguanta, Pucam en la presión. Hacia el centro con Mario Huerta. Vámonos por derecha con Double G, Gerson García. Ahora Iván Zamora se acerca solamente para quitar marca. Brian Silva, trazo largo para el Bampi. Bien Andrade saliendo, jugando fuera de su área, prácticamente haciendo un trabajo de central para despejar el balón y mandar a saque de manos por la derecha. Ya la toma de nueva cuenta Iván Zamora. Hacia atrás con Axel Roque, se mueve Leo Herren en el costado contrario. Allá lo van a buscar. Cambio de juego de derecha a izquierda, la baja el argentino con derecha, mano a mano, y esta puede ser interesante si busca la línea de fondo. Mejor va hacia el centro, ya le puntean la pelota, la tiene Huerta. El balón apenas se lo ha desviado después del impacto de pierna derecha de Mario Huerta. El morelense quedó cerca, Chore. Se la dejaron al maestro y estuvo a punto de dibujar una obra de arte ahí en la portería. Viene el equipo de Escorpiones, ¿no? Moviendo el esférico de manera horizontal. Mientras vemos ahí la repetición, Mario Huerta se acomodó, le metió el zapatazo con derecha, pero va tocando de a poquito el equipo local. Y otra vez, ahora por el costado izquierdo, Leo Herring se quejaba de una falta. No, dice el señor Rosario Guadalupe. Así que recupera Pioneros de Cancún. Trazo largo, Pucam contra Inestrosa. Ese duelo va a estar bravísimo, ¿eh? Sobre todo en los juegos aéreos. Seguramente va a ser muy interesante. Orusa tocando por izquierda con Hernández. Ante la presión de cuatro Escorpiones iba a ser complicado, terminó perdiendo. Ya la tiene Axel Roque, cerca está Quique Núñez, también Iván Zamora. Van a ir con el número 7, mejor Herley, más comprometido el toque. Y es por eso que termina perdiendo el argentino en la dividida. Pucam contra Inestrosa, ganó ahora el camerunés. Double G que toca por Inestrosa, el par se toca por derecha ahora. Empieza a mover la pelota Escorpiones Zacatepec. Axel Roque presionado por la espalda, rápidamente tiene que venir por derecha. Y ahora la tiene Leo Herling. Contra dos hombres, filtra muy bien con Brian Silva. Se mete Iván Zamora, también Quique Núñez, viene el toque corto. El despeje fue del número 94, Horacio García. Y habrá tiro de esquina por la punta de la derecha, pero hay espacio, Chore. Me parece que Iván Zamora esperaba el toque por parte de Brian Silva un poquito antes, desacelera y eso evita que llegue al balón con suficiente ventaja, ¿no? Pero gran jugada colectiva por parte del equipo de Escorpiones Zacatepec. 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 jugadores buscando el remate. Por ahí, bueno, van a ser 5 porque Quique Núñez se queda fuera del área. Zamora con el centro, el manchón penal, la busca Inestrosa. Antes Herlen con la pelota peinada. Ahora que es Quique Núñez el que ya controla. Cerca está Leo Herlen. Va Núñez, rebota el balón, no alcanza a salir. Buena la marca defensiva por parte de Pioneros de Cancún. Y ahora consiguen hasta saque de manos. Fue Orusa con el trabajo defensivo. El atacante tuvo que bajar para ayudar. Y habrá movimiento de manos por derecha para el conjunto de Pioneros de Cancún. Que ya decíamos, Brenda, que va a estar bravísimo el duelo entre Pucam y Inestrosa. Porque este Pucam es camerunés, tiene mucha talla. E Inestrosa no se queda atrás. Por supuesto, y no sé, ustedes me ayudarán ahí con el dato exacto, pero en este caso, Inestrosa es mucho más alto que el jugador de Camerún. No sé si sea el peinado, también puede ser, pero físicamente, por supuesto, es que los dos imponen en el terreno de juego y seguramente desde estos primeros minutos ya se dieron cuenta el choque que hay entre estos dos jugadores. Sí, y aparte parece que ahí mandó a Pucam el entrenador Vela, ¿no? Ve directamente contra Inestrosa, o al revés, Omar Ramírez mandó a Inestrosa
contra Pucán porque saben que por talla, bueno, son los más parejos. La verdad es que no sé quién no quisiera ser. No sé si no quiero ser Pucán para tener la cobertura de Inestrosa o no sé si no quisiera ser Inestrosa porque me tocaría cubrir al camerunés. La pelota larga, no va a llegar Silva, se va a escapar esta pelota. Porque la verdad, ambos jugadores, como bien lo mencionabas, imponen. Me parece que, como lo comenta Brenda, Inestrosa puede ganar un poquito ahí en la talla, pero incluso ve un poquito más robusto al delantero camerunés, lo que significa que ambos encuentros van a sacar chispa cada vez que estos tomen el balón. Un verdadero choque de trenes ahí en la defensa del equipo de Escorpiones. Sí, es correcto. Sí, seguramente. Va a ser buen duelo, insisto, ¿no? Sobre todo en la pelota parada. A ver qué tal terminan siendo estos choques. Viene el trazo largo, ya la busca Zúcar Estrada, la baja el hombre de Morelos, de Yautepec. Saludos a toda la gente de Yautepec también, que tienen actividad en fútbol profesional con dos equipos en tercera división. Uno de ellos descansó esta semana, Tigres Yautepec. El CDI va a jugar en un ratito más en su casa. Falta a favor de Escorpiones, Zacatepec. Será pelota parada entonces para el conjunto de la selva. Ahí está cerca Axel Roque, un hombre de buen toque de balón. También se acerca a Zúcar Estrada. Ya deseamos el de Yautepec, también tiene buen toque y aquí lo demuestra, qué buen pase, en cambio de juego hace para Iván Zamora, el hombre número 10 viene con el centro, segundo palo, va a llegar el Bumpy y esta puede ser buena dentro del área, hacia atrás, le va a pegar Axel de primera, no, se amagó, vuelve a pisar la pelota, tiene cerca a sus compañeros, ya lo hace, para dónde está Silva, ahora Double G que le pega la pelota que pasa por encima y se va otra oportunidad más para Escorpiones Zacatepec. Bien en esa jugada Gerson García, ¿no? Tratando de recortar hacia su pierna menos hábil, la pierna izquierda, pero eso no significa que no sepa cómo utilizarla. Veíamos por ahí el pase, este gran recorte, el disparo que pasa apenas por encima de la portería de Chris Andrade, pero Escorpiones tiene este tipo de variantes, no puede llegar por izquierda, puede llegar por derecha, si no llega el Bumpy, llega Gerson García, si no llega Gerson, llega Herlen. Lo único que necesita el equipo de Escorpiones es empezar a terminar las jugadas, empezar a tener un poco más de contundencia para que no se le vaya complicando el trámite del partido. Sí, porque ya esta película la hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Y de repente se complica como tal, ya lo menciona Chore, el trámite del partido por alguna sorpresa del visitante que hasta el momento ha tenido una tarde tranquila, hablando del marco de Jorge Lima. Trazo largo, ya la va a buscar Zúcar Estrada desde medio campo, toca por izquierda, no tan pegado a la banda, tres cuartos de terreno en terreno visitante como tal, de Herle en cambio de juego, ahora por derecha, Zamora a encarar, allá va Iván, le roban la pelota de primera instancia, después en el rebote va a ser de nueva cuenta para Escorpiones Zacatepec, Gerson García que mete la pierna fuerte, al final lo termina ganando la pelota, bueno el trabajo defensivo de Martínez, su despeje quedó para terrenos de Escorpiones Zacatepec, en dos toques usando las dos piernas vino Mario Huerta para Axel Roque, tocaba rápido por derecha para donde estaba Gerson García, no, era Iván Zamora. No se entendieron y habrá movimiento de manos por izquierda para el conjunto de Pioneros de Cancún. Este equipo de Pioneros de Cancún, que como franquicia, como nombre, es el primer equipo profesional de Cancún en toda la historia del fútbol mexicano. No en primera división, por supuesto, sí. Pero sí en tercera. Y ya hablábamos de un nexo que tiene con Escorpiones Zacatepec, en este caso con Zacatepec como tal, no tanto con Escorpiones Zacatepec. Ahorita lo comentamos, porque viene el número 90, Carpio. Buscaba darse la media vuelta, recupera ya Escorpiones Zacatepec. Y ya comentamos de esto, Brenda, de esta final que jugaron en algún momento Selva Cañera y el conjunto de Pioneros de Cancún. Correcto, Iván, algo que platicamos, que como siempre buscamos en los partidos de Liga Premier, en las diferentes jornadas, pues encontrar un vínculo, ¿no? Y en este caso, justamente, Iván tiene información exacta de qué fue lo que sucedió. Se vivió una final justamente aquí en tierras morelenses y en este caso, Pioneros de Cancún fue el que se llevó la victoria. Este equipo, como decía Iván, haciendo referencia a Zacatepec, no fue Escorpiones, pero es una tercera que actualmente sigue jugando. Exactamente, y ahora viene Iván Zamora en el cambio de juego. La deja pasar Herlen, ya la tiene el Bumpy a las afueras del área, ya se mete la misma, le puede pegar, engancha de primera, va de segunda, el disparo que va muy desviado, bueno no desviado pero sí bastante mordido, así que salió dócil a las manos del portero Christopher Andrade, pues ahí es el nexo entre estos dos, es decir, Pioneros de Cancún ya sabe lo que es ganar en territorio cañero, en este caso bueno para otro conjunto, pero sí ya sabe lo que es ganar acá, tal vez no estos jugadores porque esa final fue en el 2014, pero sí, sí. El nombre como tal. Sí, el nombre de Pioneros, ¿no? En ese partido, en ese encuentro disputado, una liga un poquito más abajo, una división más abajo en la Liga TDP de Nuevos Talentos, en el cual el equipo de Cancún se lleva la victoria ante el equipo de Selva Cañera. Y ahora, bueno, busca repetir la misma historia en este encuentro en contra del equipo de Escorpiones Zacatepec. Sin embargo, pues es una historia completamente diferente, ¿no? En teoría, sí. El equipo de Zacatepec se encuentra puntos más arriba dentro de esta tabla general. El equipo de Pioneros que no sabe ganar fuera de casa. Y bueno, Escorpiones que hasta el día
de hoy no ha perdido en este estadio. Sí, hasta ahora no. Eso sí, ha acumulado 4 empates también, ¿no? De, vaya, 2 victorias y 4 empates en ese sentido. Mira la pelota larga. Alcanza a rozar a alguien de Escorpión en Zacatepec, así que será saque de manos por izquierda para Pioneros de Cancún. Puede venir en cambio de juego, mejor vámonos hacia atrás, para donde ya está Bogdila. Por derecha ahora con el capitán González. Se acerca más a la banda el número 84 Hernández. A la presión Leo Gerlen. Busca pegarlo contra la línea, así lo va a hacer. Pero bien Hernández, se da la media vuelta y sale con la pelota limpia. Empieza los movimientos en ofensiva. Se acerca el Bampi a la marca. Ya se botó un hombre por parte de los visitantes. Es el número 90 que busca por derecha Carpio. La pelota quedó larga para Pocam. Así que será saque de meta para el conjunto de Escorpiones Zacatepec con Jorge Lima. Pero Pioneros, ahí va, asentándose en el terreno de juego. Sí, podríamos decir que es el primer, la primera acción de juego en conjunto que ha tenido el equipo visitante. Por ahí veíamos a este Hubert Pocam haciendo un poco de coraje, ¿no? Ya que su compañero no le otorga bien el balón, pero ha sido de las posiciones más largas que ha tenido este equipo visitante. Y escuchó bien, no confundir el nombre de este, me parece que es el polaco, no es Bob Dylan, es Budila, ¿no? El apellido de este jugador. Exactamente, sí. Bueno, ya recupera Pioneros por derecha, Carpio. La presión era de Gerlen. Toque corto. Buena la barrida de Zúcar Estrada sobre el número 88 Guzmán. De nueva cuenta le estaban buscando. El trazo quedó largo. Ya la controla Huerta y rápidamente va para Brian Silva, que de primera se da la media vuelta. Axel Roque le pasan por la espalda. Por izquierda está Leo Gerlen. Mejor vámonos por derecha, donde ya la tiene Iván Zamora. Zamora que engancha, ya se va el primero, toca por ese mismo costado. Gerson García engancha y viene el centro que no puede rematar Brian Silva. La pelota va a quedar dentro del área en el rechace. Entre dos hombres de Zacatepec van a intentar controlar el balón, no lo terminan por hacer. Hernández que controla y despeja. Deja ahora la tenencia de la pelota para donde está Axel Roque. Por este mismo costado, bien pegado a la banda, es Iván Zamora. Roque que puede venir con el centro. Zamarra Andrade, no puede rematar Silva. Rebota en la defensa. Hay falta, dice el árbitro, Brenda. Hay un hombre por parte de Pioneros de Cancún FC que tiene un impacto en este caso con Brian Silva. Y por supuesto en esta área, no cerca de la portería, en la área chica. Por supuesto que va a haber un poco más de drama para obtener la falta, pero no es nada grave, ya se incorpora al terreno de juego. Pero hoy a mencionar algo también que habíamos dicho al inicio de este partido, ¿no? La antigüedad que tiene este club como tal, o la franquicia como nos platicaba Iván, y la pasión que vive en este club. Hablando de pasión, algo que no había visto yo en otras jornadas, era ver a tanto director técnico como auxiliar técnico con la misma enjundia. Y es que en este caso tenemos a Enrique Vela y su auxiliar técnico es Javier Hermenegildo. Los dos están ahí dando instrucciones, porque si bien lo hemos dicho, Pioneros de Cancún FC ha tenido más errores tácticos. Sí, por lo menos se ha dejado más espacio, sobre todo al momento de defender los ataques de Escorpiones Zacatepec, que ha encontrado esos huecos, pero no los ha aprovechado al máximo. Lima busca por izquierda a Axel Roque, prácticamente en medio campo, tiene que retroceder un poco, ya le robaron el dulce, cuidado. Se confió un poco el hombre de Escorpiones. Hernández que toca por el centro. Carpio que buscaba a Pocam. Antes el anticipo por parte de Inestrosa. Roba limpio, tiene espacio, tiene tiempo y viene con el trazo para donde está Herley. No puede de primera. Barre, hace falta, dice el árbitro que no. Vámonos hacia atrás con el capitán González. Ahora Andrade. La presión es de Leo Herley. Cuidado. Viene el despeje largo solamente para quitarse de problemas de Andrade. Y será saque de manos por derecha. Acá viene Escorpiones Zacatepec desde medio campo, bien pegado a la banda por derecha, en medio sector prácticamente, en esta frontera del terreno de juego. Inestrosa, Lima hacia atrás, por izquierda está Zúcar Estrada, por el centro está Mario Huerta. Hay espacio para que avance el portero. Inestrosa la pide corto, mejor vámonos largo buscando al Bampi antes. Bueno, el anticipo por parte del número 84 Hernández. El rebote va a quedar para Carpio. De espaldas al marco va a ser complicado, aparte no tiene apoyo, así que tendrá que ingeniárselas él solo y no puede. Ya había apuntado Axel Roque, recupera el capitán González contra dos hombres de Escorpiones, trazo largo. Y a otra vez Zúcar Estrada, hay que ponerla abajo, muchachos, ya lo hace Axel Roque. Con Gerlen, Axel, pegado con el Bampi y aquí se puede romper. A ver si alguien pica el espacio, ya la tiene el Bampi. Internándose al área, va contra línea de fondo, sigue el Bampi. ¡Pelota hacia atrás! Muy bueno el corte defensivo por parte de Jaime Daniel Guzmán, evitando el primero. Pero ya apunta Escorpiones Zacatepec a este juego por los costados, Chore. Qué gran movimiento hace el Bampi. Le marca completamente el pase a Axel Roque, que le da el esférico y sabemos de la explosividad y potencia que tiene este camiseta número 14. Buen cruzamiento defensivo. Si no, ya estaremos cantando prácticamente el gol de Leo Gerlen, que tenía toda la portería para empujarla. Exactamente, ya se la estaba saboreando Gerlen.
Al final solamente quedó en el intento. Viene el tiro de esquina. Oh, Roque con el centro. Sale Andrade con los puños. La pelota va a quedar en el rebote para Escorpiones Zacatepec. Gerson García que anticipa. Después Quique Núñez en el rebote. Va a pelar el número 8 de Escorpiones Zacatepec. Ya perdió. Y cuidado que viene el intento con Orusa. Entre argentinos terminaron jugando esta pelota y va a haber un momento de hidratación, Brenda. Así es, Chore, Iván, bueno, algo que ya se está haciendo costumbre y tradición aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz, que más allá, por supuesto, de este motivo que es hidratarse, hay palabras por parte de ambos directores técnicos, en el caso de Escorpiones Zacatepec, Omar Ramírez, y en el caso de Pioneros de Cancún FC, pues tenemos a Iván Enrique Vela. Importantísimo, ¿no?, lo que hace Vampi, recalcando lo que dice en este caso Chore, el esfuerzo como tal, cómo es que pide el balón, e incluso Omar Ramírez es lo que en esta banda alcanzo a escuchar que le dice a Leo, que quiere luchar a cualquier pelota que esté cerca de esta área, en este caso de Pioneros, por algún error se hagan este tipo de jugadas que Escorpiones ha estado aprovechando en las últimas jornadas. Oye, Brenda, también vemos que el Vampi se sigue quejando de ese dolor en el tobillo, lo están atendiendo, ¿verdad? Sí, en este preciso momento, justo cuando Omar Ramírez les está dando las indicaciones, Vampi sí se acerca en este caso con el médico a decirle que sigue sintiendo una molestia. Voy a preguntar más adelante, en este caso, a Alexis Fernando Aguirre, si es algo de gravedad, si Vampi va a pedir su cambio o cómo es que se siente. Sí, ese tipo de impactos, ¿no? Incluso el pisar mal, falsear, bueno, ya se va sintiendo conforme van avanzando los minutos. En el momento uno está caliente, pero deja de hacer tantita actividad y empieza a sentirse un poco esa molestia. Exactamente. Vemos a la cuarteta arbitral en pantalla que, pues hasta el momento me parece que han tenido un buen trabajo, no ha habido una jugada polémica tampoco, los jugadores se han dedicado a eso, a jugar, que eso ayuda bastante también al trabajo arbitral en cada uno de los encuentros. Pues prácticamente estamos ya a punto de reanudar las acciones en este partido que ha tenido muy pocas oportunidades de gol, Chore. Muy pocas, o más por parte del equipo de Escorpiones, que tendrá por ahí unos 4 disparos al arco. No, hasta el momento el equipo de Pioneros no ha llegado. Y eso también habla del buen trabajo de la saga defensiva por parte del equipo de Escorpiones, tanto Zucker como Inestrosa, que son los que más balones cortan, ¿no? En el caso de Vampi y de Gerson García, que han actuado un poco más a la ofensiva, pero tanto Zucker como el parcero hacen ver fácil todo el trabajo, los recorridos, se escalonan bastante, bastante bien, e incluso vemos ahí en pantalla cómo Omar Ramírez tiene esta charla con su camiseta número 4. Es decir, hasta el momento una tarde bastante tranquila la que ha tenido el equipo de Escorpiones Zacatepec. Sin embargo, tampoco ha definido las acciones de peligro que ha tenido en el arco contrario. Correcto, y nos aventó la mirada coqueta después, sí, el señor Omar Ramírez. Un saludo, por cierto. Bueno, habrá saque de manos entonces para Pioneros de Cancún con el número 84, Jonathan Hernández. Allá va entonces ya en movimiento el balón. Reanudándose en el minuto 27 de este partido. Toca hacia atrás, 94 García, vámonos más atrás con el capitán González. García que no puede contra la marca que hacía Leo Herlin. Rebota la pelota sobre el argentino y habrá saque de manos por derecha para Pioneros de Cancún. Los Pioneros que llegaron a este partido con 13 puntos, lugar número 12 del grupo 2 de la Liga Premier Serie A. Solamente 2 partidos ganados en lo que va de torneo. En contraste a la novena posición y 17 puntos de Escorpiones Zacatepec, con 4 encuentros ganados. Es ya un número importante, 2 de visitante, 2 de local, emparejando ese sentido, el último de ellos en lunes Premier frente al Halcones Zapopan, 2-0, además 2-0 las dos victorias contra Montañeses y Halcones. Orusa se equivoca en el trazo por derecha, ya va a recuperar a Escorpiones Zacatepec, tanto en la posesión como también ahora en el rebote para tener saque de manos por izquierda, Chore. Aquel partido de lunes, ¿no? Un tanto muy diferente al día de hoy, aquel lunes lloviendo, la temperatura un poco más baja aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz, cosa contraria a lo que se está viviendo esta tarde sábado, en la cual podemos ver a todas las familias contentas, reunidas, y el estadio cada vez, pues, la gente no deja de entrar aquí al Coruco Díaz. Sí, todavía están a tiempo, si están cerca del Agustín Coruco Díaz, bueno, pues aquí pueden todavía darse cita. Falta por parte de Brian Silva, será pelota parada para Pioneros de Cancún. La infracción sobre el capitán José Daniel González. Este capitán González ha sido de los que más faltas ha recibido en este primer tiempo, y eso que es defensa central el capitán, pero te habla mucho de que el equipo de Pioneros sale jugando bastante con él, ¿no? O sea, es la principal pieza que tiene este Iván Vela, el director técnico visitante ahí en su equipo. El balón pasa bastante por el capitán, el camiseta 87. Sí, bastante, y obviamente también tiene mucho colmillo, ¿no?, para aguantar la pelota y venir con el contacto para que le hagan esa infracción. Mira por derecha el equipo visitante, Hernández contra 2 hombres de Escorpiones. Iba a ser complicado el toque en cambio de juego. Cuidado, esta puede ser buena la pelota que pasa. Sale Lima, viene el impacto. ¡Lima! ¡Lima!
Lima, limó las perezas, limó todo. Y vino con el despeje largo rápidamente para buscar al Vampi, que mete el cuerpo y busca animarse. Pero ya avisó el equipo visitante, Brenda, estuvo a punto de marcar. La primera, y por supuesto que Lima responde de la mejor manera. Lo hemos platicado a lo largo de las jornadas. Lima se debe de reconocer como un gran arquero de la Liga Premier. Y cuidado que viene Brian Silva de media vuelta, busca impactar, no encuentra el espacio. Deja para el Vampi, le puede pegar al Vampi. Atrás está Christopher Andrade. Y 12 llegadas consecutivas, una por ambos equipos, más clara la de los visitantes. Vemos la repetición, accionó bastante rápido Jorge Lima, le gana ese balón, no la fildea bien Gerson García, y Lima inmediatamente sale a hacer el achique, el llamado Cristo, que les funcionó bastante al arquero de Escorpiones. Y bueno, esta jugada sin duda le va a dar todavía mucha más confianza hasta el que hasta este punto de torneo ha sido una de las figuras del equipo local. Sí, aquí volviéndose a hacer presente Jorge Lima, excelente la tajada, cómo sale para quitarle el ángulo de disparo, cerrarle los espacios al delantero visitante. Ya la tiene de nueva cuenta el equipo de Escorpiones Zacatepec. Axel Roque por derecha para Iván Zamora. Engancha el número 10. Tiene cerca Roque. En cambio de juego tiene al Vampi. Allá va con tres dedos, pero la pelota quedó retrasada, así que tiene que regresar el Vampi. Esto quita sorpresa. Vámonos hacia atrás con Mario Huerta. Axel Roque, pelota picadita apenas para donde vino Iván Zamora, dejando con el pecho. Le cometieron falta, no dice el árbitro, parece que no la vio. El rebote va a quedar para Escorpiones Zacatepec. Por izquierda la tiene el Vampi, dos hombres en el área. Van en mano a mano el Vampi, buscará la línea de fondo. Es lo que intentaba, termina frenándose en doble intención. No le cometen falta, sí consigue saque de manos por izquierda para Escorpiones Zacatepec en relación a su ataque, por cierto, de derecha a izquierda en su pantalla. Y el mismo Vampi lo va a hacer. Para Leo Gerlen, atrás tiene a Mario Huerta en el túnel y todo incluido tiene a Quique Núñez. El centro a segundo palo quedó muy pasado, el impacto fácil para los dominios del número 91, Edgar Hernández, que sale con la pelota controlada. Trazo para donde viene el medio campo con Carpio. Vino Nestroza también a meter marca, no hay falta, dice el árbitro, pero llegó con toda su carrocería, Chore. Sí, correcto, ¿no? Y parece que hay un cambio de posición ahí entre Daniel Carpio, este camiseta número 90, y el camiseta número 109, Uber Paucam, porque en estos últimos minutos ha sido Nestroza quien se ha encargado de cubrir a Carpio y Zucker Estrada cubriendo al delantero camerunés, ¿no? Este tipo de movimientos que, bueno, busca un poco desconcertar a todas las sagas defensivas, y que lo vemos incluso en partidos de todas las categorías, ¿no? Este tipo de movimientos desde primera división hasta este tipo de divisiones le ha funcionado bastante bien a muchos equipos. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Tratar de variar un poco el ataque con las piezas que ya tienes en el terreno de juego. Iván Zamora contra dos hombres, ganó el taponazo, viene hacia atrás para Axel Roque, se bota ya Leo Gerlein, no había fuera de lugar, por derecha. Ya la tocan de nueva cuenta para donde viene la incorporación de Leo Gerlein, no alcanza, quitó a primero, ya no pudo contra el segundo. Recupera Pioneros de Cancún por el centro del campo, y ahora vámonos por izquierda, pero va muy solo el hombre de Pioneros. Va a ser complicado que esa jugada prospere, tiene que frenarse. Ya lo hace el número 90, Carpio, que toca equivocadamente hacia atrás. La tiene Leo Gerlein, corto para donde está Axel Roque. Por izquierda tiene el Vampi, vino la falta por parte del polaco, el buen Wokdila. Y será también tarjeta amarilla, Brenda. La primera del partido, mi estimado Iván. Y sí, es para el polaco camiseta número 1, Dylan. Y como dice Chore, Wokdila, ¿no? Ah, no se vayan, no se vayan a equivocar. Oye, Iván, Chore, también mencionar algo que a través de las redes sociales también habían cuestionado. Hablando del plantel y jugadores morelenses. ¿Qué está pasando, con Sebastián Vega? Porque ya no lo hemos visto de banca o quizás de titular en los últimos partidos, cuando incluso en el torneo anterior era titular. Viene arrastrando una lesión desde hace mucho de que estuviera con Escorpiones Zacatepec. Así es que este desgaste muscular que tuvo en la pierna izquierda hizo que lo tuvieran que operar de nuevo, y al parecer el tiempo de recuperación es de 2 a 3 meses. Bueno, pues se perderá todo lo que resta de esta primera vuelta entonces el buen Sebastián Vega, esperando regresar para la segunda. Doble impacto de cabeza tiene Brian Andrade, vino con la tajada. Muy buena la tajada del portero visitante, pero era para meterla, Chore. Completamente, prácticamente un dulce, un penal el que le queda ahí a Brian Silva. Gran recentro por parte de Zucker Estrada. La tenía solo ahí en el manchón penal. Decide pegarle hacia el lado izquierdo del arquero. Y bueno, recostando Cris Andrade para salvar al equipo visitante. Esta acción del equipo de Escorpiones, estas tienen que entrar a la portería. Sí, estaba mal parado, me parece, al momento de venir con el impacto, el cuerpo ya desmayado prácticamente al lado izquierdo. Creo que él sentía que tenía la marca mucho más cercana, ¿no? Por eso apuro un poco más ese disparo, que termina saliendo
bastante mordido. Y bueno, obviamente a destacar la atajada del portero visitante, porque hay que estar ahí. Sí. Pero sí, el impacto pudo haber sido mejor. Jorge Lima, cerca está Azúcar Estrada, el hombre del recentro, que fue bastante bueno, ya lo apuntaba Chore. Pase por izquierda para donde está el Bampi. Pucán va a la presión. Hacia atrás con el mismo Azúcar Estrada, se mueve por el costado derecho Iván Zamora, ya va el número 10, muy buen trazo, la tiene el número 10 con el centro, segundo palo, no llega Quique Núñez, la pelota que pasa, era Leo Herling me parece el que llegaba ahí, el número 7 argentino, ahí lo tenemos en pantalla, se quedó corto en el intento para llegar con el remate. Pero esos trazos largos, ¿qué daño le están haciendo a la defensa de Pioneros? Completamente, ¿no? Ambos extremos, tanto Leo Herling como Iván Zamora, le han estado ganando la espalda bastante constantemente a la saga defensiva del equipo visitante. Y bueno, ya bien dicen por ahí que hay un dicho que dice que tanto va el agua al cántaro que se rompe. Y en caso, esperemos que sea pronto el caso del equipo de Escorpiones. Sí, ha tenido ya varias oportunidades. La más clara, la de Brian, sí. Me parece, sino de todas las que hemos tenido. Esa pudo haber sido la que abrió el marcador, pero bueno, el pudiera o el hubiera en este caso, pues no aplica. Viene por izquierda Pioneros de Cancún. No pudimos ni desearle pronta recuperación a Sebas, sí, a ¿no? Sebas Vega. Llegó inmediatamente esa jugada, sí. Pero sí, pronta recuperación. Deseamos, se va a perder seguramente toda esta primera vuelta y ya ojalá lo tengamos para la segunda. Le pregunté al profe Omar Ramírez si calentaba justamente para... ¿Y qué te dijo? Afortunadamente me dijo que no, que ya todo estaba cubierto. Ah, bueno, perfecto. Bueno, menos mal. Hernández, por derecha, la presión es de Leo Herling. Pucam, que ha tocado muy poco la pelota. Hernández, la tiene ahora el número 88. Guzmán en la media vuelta. Busca atacar de nueva cuenta con Guzmán, el equipo visitante. El rebote va a quedar para el número 84 de nueva cuenta contra dos hombres. Uno de ellos es Azúcar Estrada, el otro era el Bampi. En media vuelta en dos ocasiones busca el baile y lo encuentra. El centro, primer palo, sale Jorge Lima porque amenazaba ya el número 90 de los visitantes Carpio. Y ahora el contragolpe con Iván Zamora, pero qué buena la marca por parte de Hernández. Hernández Edgar deja por el sector izquierdo para Carpio. Daniel encarando a Gerson García, el centro, remate que no llega. Buscan la chilena. El rebote va a quedar a las afueras del área y queda ahora para Escorpiones Zacatepec. Brian Silva contra Bogdila, termina ganando el polaco y toca por izquierda para donde viene el visitante con González. Allá está el hombre de la bandera, Chore. Es correcto, este aficionado que todos los partidos de local lo vemos dar esa vuelta, ese recorrido con la bandera gigante del equipo de Zacatepec. Y bueno, la afición, que sabemos muy bien que en esta parte del estado, en esta zona del bello estado morelense, es bastante entregada con sus equipos de fútbol. Exactamente, de esta manera lo demuestra. Muestran también con estos pequeños esfuerzos, ¿no? Que al final terminan impactando en el apoyo al equipo. Por derecha viene Leo Herling, tocando para donde venía Iván Zamora. El trazo quedó algo largo, ya no pudo llegar el número 10 de Escorpiones. El rebote va a quedar para Mario Huerta. Inestrosa, cerca está Azúcar Estrada, también Jorge Lima. Mejor vámonos hacia el frente, había fuera de juego de Iván Zamora, por eso tampoco hace por la pelota. Así que vendrá el saque de manos por izquierda, acreditado por el abanderado número 2. Hablamos de Gabriel Almanza. Parece que bajó las revoluciones un poco aquí en el Coruco Díaz, ¿no? Ambos equipos, el equipo de Pioneros, que hasta el momento le ha salido barato este 0-0, no tiene prisa, trata de tener mayor posesión larga. Y bueno, el equipo de Escorpiones, que se ha caracterizado a lo largo de todos sus partidos en este torneo, de tener una presión bastante alta. Y no solamente eso, sino que hasta dos o tres jugadores llegan a presionar. Pucam encarando, viene el camerunés, aguanta el primer contacto, sigue Pucam, va contra Zucker, que va abajo en la barrida, alcanza a rozar esa pelota y le quita velocidad para que fuera más fácil el corte defensivo de sus compañeros. Recupera el conjunto visitante con Hernández, habilitando por izquierda Carpio. Ahora hacia atrás en el traslado con García, buscaba conectar hacia el frente, el rebote queda para Pucama. El trazo apenas picadito, bien leído por Inestrosa, que anticipa, manda la pelota de saque de manos por derecha cuando estamos llegando ya a la parte final de este primer tiempo. 38 minutos y medio, prácticamente ya podemos decir los 39, llegando a los últimos 5 minutos de tiempo regular, casi ahí. Y de ahí, bueno, pues seguramente se agregará un par por el tiempo de rehidratación. Ya la buscaba Leo Herling en el doble rebote. El argentino va a pelearla de nueva cuenta, pero no puede contra González, que sale con la pelota limpia desde medio campo.
por derecha ahora con Orusa. El argentino deja por este mismo costado diestro. Hernández se equivoca en el trazo, ya lo tiene Leo Herlin. Hacia atrás para donde está Mario Huerta. Rápidamente buscaba buscar el tocar el morelense. Orusa que recupera. Axel con el trazo defensivo. Hacia atrás viene con el número 88 Guzmán. El toque filtrado. Vamos a ver a Carpio. Línea de fondo. No alcanza a llegar el número 90. Y será saque de meta para Escorpiones. Zacatepec. Decíamos bien que este desgaste físico que hace el equipo de Escorpiones, a pesar de que tienen un gran preparamiento físico, ¿no? Ahí Raúl Osorno, que ha sido el preparador físico del equipo local, ha trabajado bastante bien en estos muchachos que durante los 90 minutos no bajan la intensidad, pero tienen estos lapsos en el partido, ¿no? En el que le prestan el balón a los equipos, en el que se sienten cómodos jugando también sin el esférico, presionan dos, tres jugadores, tratan de no perder mucho la marca y una vez que vuelven a recuperar la esférica, tratan de tener estos trazos largos, estos cambios de juego que le permiten tener contragolpes, ¿no? En este caso, el equipo de Zacatepec baja un poco las revoluciones, busca tener un poco, cederle un poco más el balón al equipo visitante y tratar de jugar un poco más al contragolpe. Es correcto, sí. Ahí están las posturas de ambos conjuntos. En caso de que Escorpión de Zacatepec quiera hacer algunas modificaciones, ahorita voy contigo, Brenda, para que nos digas a los hombres de la banca, porque viene Escorpión de Zacatepec. Brian Silva, dentro del área, en el mano a mano, busca la línea de fondo. Buena la marca. Excelente el trabajo defensivo de Hernández, que gana en el taponazo y ya sale con la pelota controlada. Ahora sí, Brenda, voy contigo. ¿Cuáles son las opciones en la banca de Escorpiones Zacatepec? Por parte de Escorpiones Zacatepec tenemos con la camiseta número 1 al portero suplente. Esto es difícil, ¿no?, que suceda, pero hay partidos en donde se necesita a Carlos Reza con la camiseta número 11, un hombre que ya hemos visto en el terreno de juego, Maximiliano Lozano. Con la camiseta número 13, David Gómez. 15, Alonso Razo. 16, Jared Salinas. 17, Jeremy Padilla, que también ha tenido actividad con Escorpiones Zacatepec. Con la camiseta número 22, Emiliano Álvarez. Con la camiseta número 23, Ángel Hernández. Con la camiseta y cuidado que viene Escorpiones Zacatepec en el impacto. La buscaba Zamora dentro del área. Ahora voy contigo, regreso contigo, Brenda, porque viene Escorpiones todavía buscando en el intento dentro del área. El rebote va a quedar para el conjunto de Zacatepec. Por derecha, Gerson García, la pelota peinada, segundo palo, sale Andrade. Ahora sí, una disculpa, Brenda, pues regreso contigo. No te preocupes, Iván. Igual yo, mira, me quedé congelada con esta llegada. Una más de Escorpiones Zacatepec como comentario. Lo hemos dicho a lo largo de todos los torneos que nos ha tocado narrar en esta Liga Premier. Quien perdona al final, pues obviamente los resultados no los benefician, así es que hay que mejorar esos aspectos. Simplemente hay otros dos jugadores con la camiseta número 24, Jair Espín, y con la camiseta número 99, Jesús Hernández, un hombre que ya conocemos, que tuvo un debut soñado. La banca del equipo visitante me parece algo, no sé si decirlo extraño, pues son simplemente nada más 7 jugadores los que tienen en la banca y que ellos ya empezaron a calentar por parte de Escorpiones Zacatepec, aún no salen a calentar. Sí, tomando en cuenta que son 5 cambios disponibles y que uno es el portero suplente, ¿no? Sí, sí, son pocos los hombres. Sí, 6 opciones, ¿no? Nada más las que decide el profesor Iván Vela. Exacto. Brian Silva, por derecha, el hombre que en teoría tendrá que rematar, está buscando el centro. Toca corto para Gerson García, centra segundo, pero la busca el Bampi, alcanza a tocar de cabeza y me parece que le quitó la oportunidad a Leo Herlin, que ya llegaba de lleno a este balón. La toca el argentino, se mueve Zucker Estrada para ver la pelota dentro del área. Allá va Zucker, pierna zurda del centro, busca pies, que termina conectando el número 94. Ya va a tirar de esquina por la punta de la izquierda, Chore. Ustedes van a decir que yo soy un palero y que ando buscando pollos por todos lados. No. Pero sí, cómo me llena de orgullo mi muchacho Zucker Estrada. Siendo defensa central, logra hacer el pique, va y pelea para mandar un centro. Y agárrenme porque estoy a 2 de irle a pedir a Zucker en pleno partido que venga y me firme la playera. Ah, yo pensé que matrimonio. No, todavía no. No llegamos a ese punto. Bueno, Axel Roque con el centro, segundo palo, se pasa el portero, la pelota dentro del área, falta, dice el árbitro, parece que una mano, ¿verdad, Brenda? Así es, Iván, es lo que marca en este preciso momento el árbitro, Rosario Guadalupe Cárdenas Morales, y bueno, se va a ejecutar esta falta, importantísimo lo que dice Chore, no tanto que ame a Zucker, sino lo que hace técnicamente, futbolísticamente, es un hombre vital, creo yo, para Escorpiones Zacatepec. Híjole, creo que había un penal antes sobre Axel Roque, segundo palo, que es el mismo hombre que termina impactando la mano ese balón, pero antes hay un jalón, me parece que es de Wokdila, al momento de buscar el remate, y bueno, después viene la acción que termina dictaminando el árbitro. Sí, el árbitro al final no la ve porque incluso Axel no se queja, sin embargo el jalón está clarísimo, busca incluso pelear por ahí el esférico, pero bueno, este tipo de detalles y de contactos que a balón parado siempre hay, ¿no? En ambas áreas, ya sea de manera defensiva o de manera ofensiva. Exactamente, dirían por ahí, si se marcan estas,
tendrían que marcarse 20 penales por partido. ¿Y cuál es el problema, mano? Sí, pues que se marque, ¿no? Hasta que se termine de hacer. Ahí tenemos de nueva cuenta esta repetición. Ahí está el jalón. ¿Cómo termina moviendo Axel Roque, no? Podrá ser mínimo, pero está el contacto. El impacto ahora por parte de Leo Herlen. Rebote que queda para Pioneros de Cancún por izquierda. Otra vez Sinestrosa utilizando ese buen anticipo y además fortaleza física que ya le conocemos para mandar la pelota hacia saque de manos cuando estamos llegando ya al minuto 44 y vamos a conocer cuánto más se va a agregar, Brenda, porque ya se está preparando el cuarto árbitro para anunciarlo. Sí, en este caso es Axel Jesús Ibares González quien va a agregar en unos minutos más o justamente en este preciso momento los minutos que se agregan a esta primera parte. Le hace mucho de emoción, ¿no? El cuarto árbitro, que entre que sí, que entre que no. Creo que andaba todavía poniéndose de acuerdo con el árbitro central, a ver cuándo más se iba a reponer, pero creo que ya lo que habíamos anticipado se va a cumplir. Van a ser dos minutos, ahorita lo confirmamos con Brenda. Viene ya la pelota para Escorpiones Zacatepec, casi atrás, donde viene Jorge Lima. Corto el trazo para Azúcar Estrada, cuando estamos llegando ya prácticamente los últimos 15 segundos, ya 10 del tiempo regular. Entraremos ya al añadido. Iván Zamora, por izquierda, ¿para dónde está? Leo Herlen, en el cambio de juego tienen a un hombre que es Brian Silva, ya lo van a buscar. Número 9, antes, mira el trabajo defensivo. Carpe ya la tiene y vamos con el tiempo agregado, Brenda. Así es, Iván, serán dos minutos los que se agreguen a esta primera parte de la jornada número 12 entre Escorpiones Zacatepec y Pioneros de Cancún FC. Hey, cuidado, ahí el trazo que se estaba equivocando de Axel Roque. Gracias, Brenda. Dos minutos más entonces, de los cuales ya están corriendo. Vamos a entrar al primero. La tiene Gerson García, dejando pasar a Axel Roque, que tiene espacio, tiene tiempo para mandar la pelota al área. El centro para Quique Núñez, que se queda muy corto. Rebote para Huerta, que le pega bastante incómodo. Y el balón sale muy desviado del marco de Christopher Andrade para mandar la pelota afuera y tener saque de meta, Chore. Sí, un balón bastante difícil, diría yo. No es por defender al maestro, ¿eh? Un disparo bastante, bastante difícil, pero sigue Escorpiones tratando de llegar por la banda. No me parecería que incluso sería el momento de tratar algo diferente, a lo mejor una jugada, balón parado, o tratar de llegar un poco conectando más por el centro, ¿no? Todas las jugadas que hemos visto en este primer tiempo del equipo de Escorpiones han sido ya sea por la banda derecha con Iván Zamora o por la banda izquierda con Leo Herlen, pero faltan pocas, ha habido pocas conexiones en este medio campo. Veremos si el profesor Omar Ramírez decide hacer justamente este ajuste al inicio del segundo tiempo. Lo tenemos pensativo, reflexionando seguramente de lo que vendrá para la segunda mitad. Axel Roque toca el área, la estaba buscando Iván Zamora, corte defensivo que es bueno por parte de Pioneros y buscan el contragolpe ahora por el costado izquierdo en su ataque, pero bueno el trabajo defensivo de Inestrosa, le cometen falta y esta va a ser la última jugada de la primera mitad, pase lo que pase, últimos 30 segundos, Mario Huerta. Toca por izquierda para donde está Leo Herlen. En el mano a mano tiene que meter la pelota al área. Así lo hace a segundo palo Andrade, que solamente vigila, se queda con ella. Y con esto prácticamente vamos a llegar al final de la primera mitad, Chore. Un primer tiempo que a pesar del resultado, bueno, ha tenido sus acciones de peligro, más en el área del equipo de Pioneros, más en acciones a favor del equipo de Escorpiones, pero que no ha concretado durante estos primeros 45 minutos. Ya vamos a ver qué es lo que platica el profesor Omar Ramírez, que hasta el momento me parece no debe estar tan contento, ¿no?, con el resultado de este primer tiempo. Sí, seguramente, porque se debe sentir superior por las acciones en el marco contrario, ¿no?, porque no le ha llegado tanto, más allá de ese mano a mano, que sí fue muy importante, que termina salvando Jorge Lima. Pero poco más, ¿no?, de Pioneros de Cancún. La verdad es que ha intentado más defender en todo momento, buscar el contragolpe, que el hecho de tener el balón por tanto tiempo y desde ahí ir a buscar la portería contraria. Pero bueno, 0-0 al medio tiempo entonces entre Escorpiones Zacatepec y Pioneros de Cancún. Un partido bastante cerrado por momentos, que ha tenido sus aproximaciones, una bastante clara por ambos equipos, esperando que para la segunda mitad esto pueda cambiar. Sí, correcto, ¿no? En el caso de Brian Silva, en ese disparo que es bien atajado por parte de Christopher Andrade, y bueno, el equipo de Pioneros que tuvo también su jugada, como lo platicabas, una gran, gran atajada por parte de Jorge Lima, este camiseta número 35. Hasta el momento me parece un buen partido de fútbol, ¿no? Los aficionados de aquí se van evidentemente en este medio tiempo todavía con las ganas de gritar el gol, pero ha sido un partido bastante atractivo en este estadio Agustín Coruco Díaz. Seguro, y de una vez vayan apuntándole ahí, seguro de que en el segundo tiempo caen las anotaciones. Seguro que sí. Por lo pronto nos vamos con donas. 0-0 Escorpiones Zacatepec y Pioneros de Cancún en este medio tiempo. Un medio tiempo que tendrá de nueva cuenta partidos de fuerzas básicas de Escorpiones Zacatepec, Brenda, que ya lo comentábamos en la semana por diferentes espacios. Han
abierto más escuelas esta franquicia de Escorpión en Zacatepec, no solamente en Morelos, también en la Ciudad de México. Sí, y mencionarlo también, Iván, que ahora el fútbol femenil tiene mucha más fuerza y en estas fuerzas básicas también pueden encontrar equipos femeniles en cuestión de categoría, vaya, de niños. Oigan, otro dato curioso el día de hoy en este partido de jornada número 12 es que ninguna de las dos escuadras, ni Escorpiones Zacatepec, ni Pioneros de Cancún FC, se quedaron a calentar. De hecho, la primera banca que sale a calentar es la de Pioneros durante el encuentro, en los últimos minutos del primer tiempo. Pero ya en este mitad de tiempo, se podría decir, todos se meten a vestidores y hasta este momento ya empieza a salir. Veo a Jeremy Padilla y a dos jugadores más de Escorpiones Zacatepec, pero por parte de Pioneros se fueron todos al vestidor. Sí, sí, seguramente las modificaciones no se van a hacer en medio tiempo, se van a hacer más adelante para Pioneros de Cancún. Y es que creo que si hay algo que modificar por ahí es con los hombres que tienen en el terreno de juego, ¿no? Digo, más allá de que hay opciones en la banca, parecería que está más con lo que tienen, solamente ajustar algunos espacios para evitar esas jugadas en contra. La afición que está bastante, bastante feliz, Chore. Entrándole saludita para todos ellos, ¿no? Que están gozando de esta bebida rehidratante, bueno, más deshidratante que rehidratante, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, disfrutando todas las familias, vemos ahí chicos, grandes, niños, niñas, mujeres, vemos por ahí, mira, hola, los papás con el papá con el niño, que qué bonito es cuando te van traspasando este gusto por el fútbol desde una edad bastante, bastante temprana. Mientras vemos por ahí las escuelas de fútbol que, como bien lo comentabas, ya se encuentra el equipo Escorpiones tratando de abarcar todavía más espacios de territorio morelense. Incluso, ¿qué tan cierto es que se va a abrir escuela formativa Iván Sotelo por allá por Cuernavaca? Son rumores, pero bueno, vamos a ver, puede que sí, que se pueda abrir en algún momento. Digo, un encantado, ¿eh? Pero más que encantado. Y es que estas fuerzas básicas también, tanto en Morelos como en Ciudad de México, lo que busca, por supuesto, es crear a los nuevos talentos, formar a los nuevos talentos que en algún momento lleguen a aportar los colores verdiblancos de Escorpiones Zacatepec. Ahí está la plática, que lo disfruten. ¿A quién no le gustaría hacer en el terreno de juego unos minutos, aunque sea sobre todo a esta edad, Chore, para jugar en este paso que es tan emblemático en el estado? Claro, y qué mejor que hacerlo en un estadio con gente, ¿no? Con tu familia que viene a apoyarte. Si uno ya a esta edad luego se pone a cascarear o baja tantito a tocar los balones de esta segunda división y ve el estadio y te impone, ¿no? Qué mejor hacerlo aún cuando tienes toda esa inocencia de niño. Exactamente, sí, 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 que insisto, es una ilusión, es un gran premio para todos estos chiquitines que forman parte de las escuelas formativas de Escorpiones Zacatepec, ya una en Ciudad de México como filial en la alcaldía Coyoacán, ahora en Taxco Guerrero también, que sigue expandiéndose Escorpiones Zacatepec. Y es que es un equipo que tiene nexos con la Federación Mexicana de Fútbol, con equipos de expansión y de la Liga MX. Correcto, así es como el equipo de Escorpiones Zacatepec ha tratado de formar, no solamente brindar oportunidad a distintos futbolistas, ¿no? Como es el caso de muchos futbolistas que integran este gran equipo Escorpiones Zacatepec, futbolistas extranjeros como el caso de Inestrosa, de Leo Herlin, sino busca también formarlos, ¿no? Darles la oportunidad a todos aquellos niños que tengan una preparación futbolística desde muy temprana edad y posteriormente, ¿por qué no? Verlos ya en primera división. Exactamente, esa es la intención al final. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa en esta transmisión especial por Morelos TV de Escorpiones contra Pioneros de Cancún. En un momento regresamos con más de este partido de la jornada número 12, 0-0 en medio tiempo. El fentanilo es una de las drogas más peligrosas que puedes probar. Es muy difícil detectarlo. No tiene olor ni sabor. Te lo pueden ofrecer en polvo blanco, pastillas o aplicado en pequeños pedazos de papel. También lo mezclan con gotas para los ojos o aerosol nasal. O lo añaden a dulces o golosinas. Por eso, cuando te ofrezcan cualquier sustancia, la que sea, nunca aceptes. Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este domingo, en Morelos en la Hora Nacional, le hemos preparado un programa especial del Día de la Médica y el Médico. Una profesión para ayudar, acompañar y consolar. Doctor Marco Antonio Cantú, prevención y acciones para combatir el dengue en Morelos. Que el cáncer de mama quede en el pasado. La algología, fundamental para mejorar la calidad de vida del paciente. Este domingo, 10:30 de la noche, por esta emisora. Nosotros somos Silvia Vargas y Hugo Tenorio. Esta es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
En octubre, el gobierno de Morelos fortalece las acciones de prevención contra el cáncer de mama y cuello uterino. Detectarlos a tiempo salva tu vida. Contaremos con unidades móviles que recorrerán el estado para realizar mastografías y papanicolaou gratuitos. Para más información, acude a tu centro de salud. Morelos, anfitrión del mundo. La lista de Eric. Eric es un periodista latinoamericano que llegó a Rusia para descubrir el país tal como es, sin prejuicios. Eric tiene una lista de tareas por cumplir que abarca situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e inesperadas que nos llevan a la gran aventura por este país. Lunes, 19:30 horas. Por el TV. Mejor llamada perdida que vida perdida. Hashtag la vida no tiene regreso. Por el TV. En escena, Frankenstein. Frankenstein, la macabra historia escrita por Mary Shelley, convertida en una recreación de danza contemporánea. Dirigida y coreografiada por Rodrigo González y La Infinita Compañía. Sábado, 20 horas. Domingo, 21 horas. Por el TV. Que cautiva la suma de dos mundos, el idilio entre la vida, la muerte, la danza eterna entre la nostalgia, la fe y la esperanza. Festival Mixtli 2023, 30 años de historia viva. ¿Qué es el lenguaje incluyente? Es una manera de expresarnos pensando en las mujeres y las niñas, nombrándolas e incluyéndolas en nuestros mensajes, convocatorias y cualquier situación comunicativa. Es necesario reconocer el valor y los derechos de los seres humanos por igual para crear una sociedad más justa. El lenguaje incluyente es una herramienta que nos puede ayudar a lograrlo. Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Instituto Morelense de Radio y Televisión, por una sociedad incluyente. México Sagrado. Visibiliza el contexto de las culturas originarias en la actualidad, sus fiestas religiosas, tradiciones y legado cultural que lo rodea. Lunes, 18 horas. Repetición, sábado, 18:30 horas. Por el TV. Llegó el momento de vacunarte contra la influenza. Los grupos vulnerables son niñas y niños de 6 a 59 meses, adultos de 60 años y más, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades. La dosis es segura, eficaz y gratuita. Acude a tu unidad de salud. En invierno, la acción es prevención. Morelos, anfitrión del mundo.
Estamos de regreso desde el estadio Agustín Coruco Díaz, Cáceres, Corpora, Zacatepec, en donde estamos viviendo este encuentro de la jornada número 12 frente a Pioneros de Cancún. 0-0 al medio tiempo, Choré. Un 0-0 de un partido bastante, bastante atractivo en el cual el equipo de Escorpiones Zacatepec, si usted se acaba de conectar a la señal del Instituto Morelense Radio y Televisión de Morelos TV, bueno, un partido que Escorpiones ha tenido las oportunidades, sin embargo, no han concretado hasta el momento, ¿no? Era lo que platicábamos nosotros incluso durante el transcurso del primer tiempo. Vamos a ver de qué manera el profesor Ramírez habla con sus chicos. No es tan necesario ajustar por parte de la dirección técnica, sino un poquito de ajustes dentro del terreno de juego con los 11 jugadores que ya se encuentran dentro del rectángulo. Y en caso de que no sea así, bueno, ¿cuáles son las opciones que nos comentaba Brenda en la primera parte? Pero que además, bueno, tiene hombres como Maximiliano Lozano, ¿no? Que claro, hacen un cambio recurrente, el mismo Jeremy Padilla, ya no tiene a Gabriel Sosa por esa expulsión, sí, de la semana pasada, pero opciones hay. O el mismo joven, ¿no? Jesús Hernández, este camiseta 99, que también ha mostrado bastantes cosas cuando ha jugado con la camiseta blanquiverde. Y bueno, sabemos muy bien que calidad tiene el equipo de Escorpiones, ¿no? Nada más es cuestión de ajustar algunos movimientos, ajustar un poco la puntería también, ¿no? Por parte de algunos jugadores que sin duda sabemos que tienen la calidad, que podrán lograrlo y que estoy seguro que en este segundo tiempo va a poder caer el gol. Exactamente, mientras vemos las estadísticas de esta primera mitad que dejó esta primera parte de partido, 0-0 en el marcador, por supuesto, disparos a gol, gana más 12-2 por parte de Escorpiones Zacatepec, una ventaja abismal en ese sentido, faltas iguales, fuera de lugar solamente uno de Pioneros, mientras que la posesión también beneficia mucho a Escorpiones Zacatepec. Completamente, ¿no? Las estadísticas marcan lo que ha sido el ritmo y el rumbo de este partido. Estamos hablando de 12 disparos a gol contra 2 únicamente de Pioneros de Cancún, pero ojo, uno de esos dos disparos, una gran atajada, un gran achique y una gran salvada por parte de Jorge Lima, que mantiene también el marcador 0-0 hasta el momento. Exactamente, eso te iba a comentar, ¿no? Que ya hablábamos de las opciones al ataque, pero en defensa, bueno, han habido oportunidades y existió una muy fuerte por parte de Pioneros de Cancún en ese mano a mano que termina salvando Jorge Lima de manera muy, muy importante y que a final de cuentas también termina repercutiendo en este 0-0 parcial que tenemos hasta el momento. Sí, una gran salida por parte de Jorge Lima por ahí en una acción defensiva en la cual Gerson García no alcanza a fildear el balón de buena manera, no alcanza a hacer el corte necesario. Inmediatamente cuando el jugador del equipo de Pioneros hace la recepción, recibe el esférico, Jorge Lima ya estaba prácticamente frente a él para evitar la caída de su arco. Es correcto, así es, un hombre importante, decíamos en otras oportunidades que fue, ya ha sido duramente criticado seguramente por lo que pasó hace una semana en Yalmacán, pero con este tipo de actuaciones, con este tipo de salvadas, claramente vuelve a empezar a ganarse esa confianza, tanto de sus compañeros, de su entrenador, de la afición, pero sobre todo de él mismo, ¿no? Que correcto, seguramente es el punto más importante. Correcto, ¿no? Mientras tanto, vamos a ver rápidamente las mejores acciones. Veíamos por ahí cómo recibe Iván Zamora, levanta la cabeza en el área, ya ve a Brian Silva y a Quique Núñez, manda a este centro y Leo Herlen, que venía justamente por la banda izquierda, no alcanza a hacer un buen contacto con la esférica. Y la misma banda de la derecha, el centro por parte de Axel, rebote, antes había una falta que había marcado el árbitro, aquí la revisamos de nueva cuenta, ese pequeño recargón que hace por espalda Brian Silva es lo que termina dictaminando el árbitro central, el señor Rosario. Otro centro más, otro remate, decíamos y lo comentábamos al medio tiempo viendo algunas imágenes, Chore, cómo parecería que es lo que busca Pioneros, ¿no? Que venga la pelota hacia los costados para aislar al hombre, que venga la pelota al área. Al final, creo que la razón tienen en el hecho de que no ha habido un remate claro. Claro. No, a pesar de que los delanteros, bueno, el delantero Brian Silva y Quique Núñez, este que prácticamente está jugando como 10, como un enganche atrás del delantero, han tenido contacto con la esférica, le han sabido ganar la espalda a los defensas centrales, pero es la tónica que ha obligado el equipo de Pioneros, ¿no? Obliga al equipo de Escorpiones a abrir las bandas, a que Iván Zamora, a que Leo Herlen manden centros. En el caso del argentino, bueno, que ha buscado un poco más los recortes hacia el centro, ¿no? Leo Herlen busca mucho esto, hacer el recorte hacia el centro, hasta su pierna hábil, la pierna derecha, y buscar ese disparo. Veíamos por ahí una repetición más por parte del Bampi, esta la única tarjeta amarilla para el polaco por una falta cometida sobre Enox Roque, y así se ha basado el encuentro, muchos centros por parte del equipo de Escorpiones, unas acciones por ahí tanto de Brian Silva, de Lo Herley, ¿no? Del mismo Iván Zamora, que hubo una buena conexión con Enox Roque y una buena acción defensiva también por parte del equipo de Pioneros que evita que logre hacer el disparo, pero muy superior hasta ese momento lo que ha mostrado y cómo ha sido el trámite de este encuentro. Hasta esto, sí, como bien lo mencionas, Escopérez se ha visto mejor llegando a acelerar a contraria, pero pues sin concretar, ¿no? Que eso es lo más importante. Brenda, regresan los equipos al terreno de juego, ¿no hay cambios?
Así es, Iván, hasta el momento no se ven cambios por ninguna parte, o sea, ninguna escuadra, tanto Escorpiones Zacatepec como Pioneros de Cancún. Algo que me llama la atención es que en este preciso momento enfrente de mí se encuentran los dos directores técnicos, Omar Ramírez e Enrique Vela, también platicando, supongo, de cómo ha estado este partido, y supongo, no sé si tengan alguna amistad, pues se ven bastante bien. Sí, ¿no? Entre colegas se conocen, básicamente. Sí, exactamente. Ahí el profe Omar Ramírez, bastante, bastante serio. Brenda, tú viste a los jugadores calentando y ninguno dio muestras de que vaya a tener acción durante estos minutos. Hasta el momento no, me parece que será cuestión de minutos para que la banca completa de Escorpiones Zacatepec vuelva a salir a calentar. Por parte de Pioneros de Cancún FC, no regresaron al terreno del juego, todos se fueron a vestidores y todos regresaron ahorita juntos. Muy bien, pues el árbitro central, Rosario Guadalupe Cárdenas Morales, dice que siendo las 6:07 de este día, es momento de jugar desde el Estadio Agustín Coruco Díaz. Ya la pone a rodar el equipo de Pioneros Cancún. Si usted se acaba de unir a nuestra transmisión, hasta el momento Escorpiones Zacatepec 0, Pioneros de Cancún 0-0 en una bonita tarde desde el coloso estadio y majestuoso Estadio Agustín Coruco Díaz. El equipo de Pioneros que maneja esa esfera y que buscan tocarlo, ya pasar el medio campo, no lo consigue, buscan este trazo largo buscando su delantero camerunés. Sin embargo, es buena la marca de Inestrosa como calcomanía prácticamente pegada al delantero camerunés que buscaba hacer la acción individual, no lo consigue Inestrosa, que manda este cambio de juego completo, y aquí viene el equipo de Escorpiones Zacatepec saliendo, y de buena manera es Gerson quien maneja esta esférica, no, es Brian Silva que tuvo que bajar prácticamente hasta el primer cuarto apoyándose ya con Gerson García, que este a su vez se apoya con Jorge Lima. Jorge Lima buscaba este trazo largo, Quique Núñez que hace, sin embargo es buena la cobertura por parte del polaco Andrade, sale este arquero visitante, juega de buena manera y aquí viene el equipo de Pioneros arrastrando la esférica por la banda derecha, 2, 3, 4 jugadores, se quita el defensa lateral, sigue avanzando y manda este trazo, cuidado, aquí viene el camerunés, cuidado que viene este disparo. Otra vez Jorge Lima salva la portería del equipo de Escorpiones, pero Pioneros empezó bastante bien este segundo tiempo. Cuidado con esas acciones ofensivas. Ya demostró este camiseta número 109, Puacán, que tiene fortaleza, que sabe llegar. Buena, buena cobertura por parte de Jorge Lima. Sí, bastante, bastante bueno el achique, ¿no? Parecía que se iba a quedar amarrado en algún momento. Alcanza a salir en el tiempo oportuno para quitar el ángulo de disparo, pero ahí está mostrando las armas, ¿no? Sobre todo velocidad. Es correcto. Y cuidado porque aquí viene el equipo de Pioneros, era Carpio el que buscaba filtrar este esférico, no lo consigue Inestrosa, que cuidado, se le quedaba el balón, sin embargo ya logra hacerse con él, se apoya bien con Roque. Roque de nueva cuenta juega con Silva, Silva que parece que está tirado un poco más hacia la banda derecha, buscaba hacerse con ese balón, no lo consigue, y Hernández ya se apoya y juegan de buena manera, aquí viene avanzando Carpio, este camiseta número 90, Carpio que buscaba apoyarse de nueva cuenta con Puacán, era el camiseta 94, Horacio García, no lo logra hacer, y cuidado que aquí viene el equipo de Escorpiones, hace la pasada Azúcar Estrada, le respetan bastante bien la pasada al defensa central, no logra hacer un buen contacto, comete una falta y tenemos balón parado a favor del equipo visitante. Y habrá que tener cuidado en esas circunstancias porque de acá se deslinda como tal el ataque pasado de Pioneros de Cancún. Agarraron mal parado, Escorpiones Zacatepec quedó mano a mano Pucam, pero no con el hombre que tiene asignado la marca, que es Carlos Inestrosa, quedó con Mario Huerta, que en fortaleza, bueno, y en potencia física y en tranco de terreno, obviamente va a ganar el hombre visitante, y es que es eso, ¿no? Cuando vengan las incorporaciones al ataque, por supuesto que no se queda desprotegida la zona, pero sí en una desventaja, digamos, física, en claro, donde el camerunés sí termina ganando. Pero que no me vayan a, no vayan a creer usted que mi Mario Huerta no va a meter la carrocería. Bueno, también es que contra quién lo ponen, sí, ¿no? Sí, también sí. Contra quién lo ponen. Y una acción, parejo el tiro. Una acción bastante parejo, una acción que el profesor Omar Ramírez la vivió bastante cerca, Brenda. Así es, Chore, Iván. Oye, mencionar, ¿no? ¿Qué es lo que se habló en este medio tiempo en cuestión de Pioneros de Cancún FC? Los primeros minutos explosivos. Vemos y quizás un parado un poco distinto, ¿no? Energía por parte de este equipo. Y mencionar lo del IVA, una vez más, una tajada que caracteriza a, o más bien que hace que saque las características de Lima, que a mí me fascina, que es siempre va a la segura, no duda. Y eso es una gran cualidad en un portero. Correcto, falta a favor del equipo visitante, ¿no? Un sello prácticamente lo que tiene Jorge Lima. Si sale, no se queda a medias tintas, va, arriesga el físico y hasta el momento le ha resultado bastante bien. Sí, bastante, bastante bien. Aquí salva Escorpiones Zacatepec en dos ocasiones. Esta infracción que, ojo, ves de frente a la portería, normalmente no tendrá que ser tan peligrosa. Y me refiero al porqué, si es que va directo al área. Y es que, como es tan lejano,
del área de Jorge Lima. Aquí tenemos su perspectiva. Esta perspectiva que ustedes ven de espaldas de Jorge Lima es la que él tiene para salir por la pelota. Es decir, prácticamente todo el área grande. ¿Por qué? Porque la defensa, ahí tenemos a Carlos Sinestrosa de frente, se va a plantar a las afueras del área grande para que esa sea la línea del fuera de lugar y todo el espacio que queda detrás de ellos sea de Jorge Lima. Entonces, tendrá que venir con un toque al costado o si viene un centro al área, seguramente a favor de la defensa. Y aquí viene Horacio García, camiseta número 94, es el que va a mandar este centro, manda este centro a tierra de nadie. Sí, completamente, sus compañeros le aplauden, pero mal tiro por parte de Horacio García. Y aquí viene el saque de meta a favor de Jorge Lima, que ya juega rápido y lo hace con Zucker Estrada. Aquí viene el camiseta 4, se apoya de buena manera con el Bumpy, me parece, este camiseta, era Herlein, el camiseta número 7, el argentino, mandan este trazo largo, ahora sí Bumpy es el que va y que lucha con el capitán del equipo visitante y la esférica le va a quedar a Herlein, aquí viene el argentino, Escorpiones Zacatepec que avanza por el medio, buen pase por parte del Bumpy, queda un poquito corto para Brian Silva y ya lo maneja el polaco Wodila, el único amonestado hasta el momento, buscaban por ahí, es mala salida por parte del equipo visitante, ya la recupera Iván Zamora, Roque que tocaba con Zamora, Zamora se apoya con Herlein, Herlein de nueva cuenta juega con el Bumpy por esa banda izquierda, va a mandar el centro buscando a Zamora, Zamora ¿qué hace? El intento para peinar esa esférica no lo consigue y tenemos acción detenida, Brenda Castro, un jugador visitante vendido en el terreno de juego. Sí, Rosario Guadalupe Cárdenas Morales irá a checar a este jugador de Pioneros de Cancún FC, el cual incluso se ofrece a levantar, me parece que él ve que no es de gravedad, pero sabemos que hay un contacto dentro de esta área a favor de ese equipo, entonces tiene que parar el balón y hacer falta para él. Un colmillo largo y retorcido el que tiene el capitán del equipo de Pioneros, ¿eh? Sí, que me parece que es el momento de la caída, más allá del salto, cuando terminan impactando el tobillo derecho del capitán González, pero como ya lo decía, no pasa mayores, el árbitro que tiene que reanudar con bota a tierra, muy, digamos, correcto en ese sentido. Wodila buscaba salir jugando, no lo consigue, ya recupera el esférico, el equipo de Escorpiones Zacatepec, es Iván Zamora, este camiseta 10, que busca con quién apoyarse y ya lo hace de buena manera con Silva, este camiseta número 9, se apoya con Roque, Roque busca a quien se mueva, le cede la esférica Iván Zamora, aquí viene el camiseta 10, que se apoya de nueva cuenta con Silva, Silva hace una maga y ya se lleva la esférica por esa banda derecha, cuidado que se va a internar Silva, sin embargo es buena la cobertura por parte de este camiseta 91, Edgar Hernández, ese balón que todavía no sale, que sigue en juego y aquí viene Pioneros buscando salir, apoyarse con quién, con el argentino, aquí viene este camiseta 94 que se equivoca de nueva cuenta Horacio García, la esférica que le iba a quedar a Roque, no logra darse la vuelta porque es buena la salida por parte de Wodila que buscaba pasar el medio campo, no es bueno el toque y viene el parse, ya Inestrosa quedándose con esa esférica, apoyándose con Mario Huerta que hable para Gerson García, Gerson que se va a apoyar otra vez con Silva. Silva que busca meterse, no logra hacer el contacto adecuado, tenemos saque de manos a favor del equipo de Escorpiones, este movimiento de Silva deja prácticamente como centro delantero a Quique Núñez, si no me equivoco. Sí, es el hombre más adelantado, pero mira, yo destacaría mucho la repartición de esfuerzos de Pioneros de Cancún, porque es cierto que la ofensiva se le está complicando conectar, pero la defensiva es impresionante el trabajo que hacen, cada vez que un hombre de Escorpiones de Zacatepec toca la pelota ya tiene un hombre atrás, ¿no? Esto prácticamente pasando a la mitad de terreno de juego, reducen espacios, es más, cuando tengamos la toma cerrada, cuando tenga el balón Escorpiones Zacatepec, veremos, ¿no? Cómo hasta parecerá que son más jugadores de Pioneros de Cancún porque se reparten los esfuerzos, van achicando en esos huecos para tratar de que ya no existan los espacios que existieron en la primera mitad y así encontrar, por en este caso los Escorpiones Zacatepec, muchas menos opciones para atacar hacia adelante. ¿Qué tendrá que hacer el equipo local? Buscar pasadas por los costados que jalen a un hombre de los dos que tienen a la marca para así encontrar mayores huecos. Correcto, ¿no? Incluso una jugada muy, muy parecida a lo que describes fue lo que tuvimos en el primer tiempo, el pase que le hace Enox Roque a profundidad al Bumpy, que se metió hasta prácticamente la línea de meta, mandaba a buscar o trataba de encontrar a algún compañero en un trazo cruzado, no lo consigue por la buena cobertura del equipo de Pioneros, que aquí viene justamente saliendo con el camerunés, aquí viene Poacán, buena la barrida por parte de Zucker Estrada y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante. Minuto 53 de tiempo corrido, hasta el momento 0-0, el equipo de Pioneros que va a tener este saque de manos y ya lo hace y lo realiza de buena manera García, sin embargo recupera de nueva cuenta el equipo de Escorpiones, cuidado porque aquí viene saliendo a toda velocidad Iván Zamora, busca con quién apoyarse y sin embargo es pegajosa la cobertura
por parte del contención del equipo visitante. Ya le mandan este trazo a Brian Sima por banda derecha. Se apoya en medio con Quique Núñez. Quique Núñez que no logra bajar el balón de buena manera y la recupera el equipo visitante. ¿Saliendo con quién? Justamente con Carpio. Carpio que se apoya todavía más atrás y más atrás van a jugar con Guadilla. Guadilla de nueva cuenta juega con Carpio. Carpio que le pide a sus compañeros que se muevan. Se apoya con Emiliano Martínez. Martínez todavía más atrás, buscando con quién es esférico, que va a llegar hasta dominio de Guadilla, que todavía juega más atrás con su arquero Andrade. Cris Andrade se apoya con su capitán González. Aquí viene saliendo el equipo de Pioneros. González que buscaba por ahí romper la línea, sin embargo no llega a destino ese esférico, que tenemos saque de manos a favor del equipo local. Las barras, las porras del equipo de Zacatepec, es así, no paran, Brenda Castro, muy coloridas el día de hoy. Y qué bonito se siente, ¿no? Si uno de aficionados se contagia de la alegría de alentar el equipo, imagínate un jugador aquí en el estadio emblemático que es el estadio Agustín Coruco Díaz. Las banderas no dejan de moverse y los aficionados no dejan de alentar, algo clave también creo yo para las victorias que tenido Escorpiones Zacatepec aquí en el estadio. Es correcto. Clave ha sido el apoyo por parte de esta afición. Por ahí se quejaban de una falta. El árbitro decide que si es así, tenemos balón parado a favor del equipo de Escorpiones en una buena opción para que pueda romper el cero el equipo dirigido por Ramírez. Sí, claro, la pelota parada cuando se complica llegar con el balón controlado, con conexiones en pared, vaya, como tú lo vayas encontrando en ese sentido, bueno, siempre te va a ayudar el balón parado directo al área, ¿no? Aquí la desventaja es que está muy pegado a la banda, muy alejado de los últimos metros del campo de Pioneros de Cancún, pero bueno, ya veremos, ¿no? Ahí tenemos en pantalla cómo colocan prácticamente la línea defensiva en las afueras del área grande. Va a ser complicado que venga algún peligro, pero bueno, todo dependerá, por supuesto, del toque de Axel Roque. Correcto, ahí el árbitro central, Rosario Guadalupe, se acerca para platicar con el capitán visitante y con el parce. Cuidado que se viene la real fuerza aérea del equipo de Escorpiones Zacatepec. 1, 2, 3, 4, hasta 5, 6 jugadores, si tomamos en cuenta los que van a entrar buscando un remate. Enoch Roque, que manda este centro tendido. Buscaba el remate por parte de Zucker Estrada, sin embargo, Techa el balón al camiseta número 4. Sin problema alguno, tenemos saque de meta a favor de Cris Andrade. Sí, tienes que ser muy preciso en este tipo de jugadas. Lo fueron en la primera mitad con ese doble, bueno, con ese contacto de cabeza de Zucker Estrada que dejó prácticamente mano a mano a Brian Silva. Acá me parece que estaban buscando la misma jugada, no encontrar a Zucker Estrada, no para un remate directo, sino para encontrar otra vez a alguien dentro del área chica prácticamente, o el manchón penal. Ahora falló el toque de Axel Roque. Correcto, aquí viene manejando la esférica González. González que buscaba apoyarse y ya lo hace de buena manera con esta camiseta 90. Daniel Carpio que no logra hacer una buena conexión. El balón tiene Herlin y cuidado que Herlin toca de buena manera con el Bampi. Aquí viene Bampi buscando ese trazo. Va a pasar toda la defensa. Silva saca el disparo, el balón, el rebote que le queda a Zamora. El balón que pasa por arriba, el disparo del camiseta número 10 que llevaba veneno, pero pasa por arriba de la portería de Cris Andrade. Aprovecha bien el rebote Iván Zamora para venir con toda la agujeta de esa pierna derecha. Vamos a revisar la jugada. Primero, Quique Núñez debió picar a primer palo para repartir los dos postes y así Brian Silva, que iba bien a segundo poste, bueno, sí termina haciendo el contacto con el balón, pero pudo haber llegado primero ese primer contacto que decíamos y con una oportunidad mucho más manifiesta de gol, ¿no? Después en el rebote hace bien Iván Zamora, no se la tiene que pensar cómo venga el balón, tener que impactar esa pelota, pero bueno, su impacto salió apenas desviado. Y cuidado que en una acción defensiva salió mal el equipo de Pioneros, se barra Iván Zamora contra Guadilla y Guadilla que logra tener un saque de meta y aquí viene ahora sí saltando la línea, va a ser el Bampi que busca pelear esa pelota, lo consigue, sin embargo el balón le va a quedar justamente al argentino Enzo Urusa. Cuidado que aquí viene Urusa que se mete y se apoya ya con Poacán que hace el recorte, busca con quién apoyarse y ya lo hace. Aquí viene el equipo de Pioneros, Carpio que abre de buena manera, cuidado que viene por la banda derecha, viene este centro que pasa, buscaban peinar ahí la esférica para Poacán, que Poacán hace pie en las luchas, sin embargo se resbala y la esférica que ya le va a quedar a Silva. Silva buscaba apoyarse con Iván Zamora, no consigue llegar ese balón, sin embargo buena la recuperación por parte de este camiseta número 10 que le va a dar toda la vuelta y cuidado que se viene Herlen encarando al camiseta 87, aquí viene el capitán, buscan hacer la vuelta, Enoch Roque un trazo muy largo que no logra llegar hasta el Bampi. Un poco el partido aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz. Ahí vemos el Bampi, ¿no? Que le hace clara la acción y después el aplauso a Enoch Roque, en el cual le pedía el balón un poco más a profundidad. Sí, hacia adelante, ¿no? En lugar de hacia el costado, como así lo termina haciendo Enoch Roque. Le faltaría más calma, Escorpión Zacatepec, ¿no? Va muy revolucionado en los ataques. Correcto, aquí viene Zacatepec, Zamora, que no logra hacerse de ese balón.
el balón que va a llegar hasta dominio de Puacán. Aquí viene el camiseta 109. Buena la cobertura por parte de Gerson García. Hay balón detenido porque tenemos jugador en el terreno de juego, Brenda. Le pegaron a tu pollo, mi querido Chore. Mario Huerta, camiseta número 6. Se lamenta bastante en el terreno de juego. Incluso un jugador de Pioneros de Cancún FC es el que le hace la seña al árbitro central de que debería parar el partido y que ingresaran las asistencias médicas. Necesito ver bien, seguramente ustedes tendrán la repetición de qué fue lo que pasó con Mario Huerta en esta última jugada. En la carita, ¿eh? Sí, no, que no me lo toquen, que de eso vive mi estimado Mario Huerta. No solamente recupera todo, es galán de telenovela, mi estimado camiseta número 6. Híjole, me parece que es en la rodilla, ¿eh? Sí, parece más grave de lo que aparentaba en una primera instancia, sobre todo por el gesto, ¿no?, de Mario Huerta. Dicen por ahí que entre menos te duela, bueno, entre menos te muevas, más grave es la lesión, ¿no? Entonces aquí vemos poco movimiento de Mario Huerta y sobre todo las manos, ¿no?, que es el gesto de dolor que creo más importante nos puede señalar que esta lesión o esta infracción puede ser más grave de lo que pensamos. Me parece que es una acción, veamos ahí el balón dividido. Híjole, es que es un choque que le pega justamente un poquito más abajo de la rótula de la pierna derecha y esos choques duelen bastante, ¿no? Prácticamente espinilla en contra de rodilla o rodilla contra rodilla ahí en esa desafortunada acción con Jaime Daniel Guzmán. Y bueno, esperemos que no sea de gravedad este impacto recibido por parte de Mario Huerta. Se antoja muy complicado que pueda regresar al partido, por lo menos de entrada por el gesto de dolor, insisto, que tiene Mario Huerta, el hecho de que ya vayan atendiendo sin calceta, que ya estén dándole esos primeros auxilios, parecería un indicativo, ¿no?, a que no va a ser una jugada tan fácil como esperábamos en una primera instancia, ¿no? Por lo pronto nadie aprieta el calentamiento de los campeones de Zacatepec. En un momento más seguramente iremos con Brenda para que nos apunte este detalle, ¿no? Correcto, Brenda, no hay movimiento, sin embargo, Brian Silva se acercó a platicar con Omar Ramírez. Así es, bueno, Brian Silva se acerca, ¿no?, por un poco de rehidratación. La banca sigue pues calentando, por supuesto, atentos, ¿no? Si es que el profe, en este caso, que es el auxiliar técnico Antonio Lara, les hace la señal de que tengan que apretar algún calentamiento y un jugador pues tenga que ingresar al terreno de juego. Me parece que ya es un gran tiempo el que están atendiendo a Mario Huerta, que seguramente será recompensado en este segundo tiempo. Mencionar algo que también vi en los últimos minutos antes de la falta que le cometieron a Mario Huerta es lo importante, ¿no?, que es la función tanto de nuestro director técnico, eso es obvio, ¿no?, Omar Ramírez, pero también del auxiliar técnico Antonio Lara. Ambas jugadas que tiene Iván Zamora, que va por el balón, que se esfuerza, que se mueve, toca y avanza, ha sido justamente porque Omar Ramírez le dice específicamente dónde tiene que estar y qué movimiento tiene que hacer. Igualmente, en este caso, Antonio Lara, una jugada antes, habla con el famosísimo Double G para decirle cómo se tiene que mostrar a su compañero, cuál es el movimiento, y así han generado las últimas dos jugadas de peligro. Qué importante estos dos hombres dentro del plantel de Escorpiones Zacatepec. Correcto, Brenda, ¿no? Buen apunte. La plática de Omar Ramírez con sus jugadores. Mientras tanto, veíamos por ahí que el equipo médico le hacía la señal al cuerpo técnico que Mario Huerta se encuentra bastante bien. Ya estaba yo preparándome, ya estaba yo calentando. No, ¿cuántas veladoras prendiste ahora que estamos en octubre? No, digo, pero calentando para hacerle sobadera de gemelo ahí a Mario Huerta. Que al parecer, señor Miyagi, ¿no? A lo señor Miyagi justamente iba a llegar. Cuidado, otra falta, Brenda, y hay jugador amonestado. Bueno, pues ahí está. En un momento más vamos a ir con la amonestación. Sí. Es que hubo una falta muy fuerte en medio campo, directamente sobre el hombre de Escorpiones Zacatepec. En un momento más conoceremos, Chore. Sí, más adelante vamos a conocer con quién es el jugador amonestado. El jugador de Escorpiones se duele y se duele bastante. Brenda, ¿alcanza a saber quién es el jugador? Sí, es camiseta número 5. Enox Roque, un jugador que siempre ha sido característico, ¿no?, la clase que tiene al tocar el balón, se está incorporando en este preciso momento, pero bueno, parece que a Escorpiones Zacatepec le llueve sobre mojado. Es correcto, ahí está la falta cometida sobre Enox Roque, ¿no? Ahí a los dos escudos del equipo de Zacatepec ya me los tundieron a Enox Roque. Y mientras veíamos por ahí la tarjeta de amonestación... ¡Con ellos no! No, con ellos no, dice Brenda. Con ellos no, porque si no se va a enojar y ella se va a meter ahí. ¡Me meto! Vemos la amonestación que fue justamente para el camiseta, si no me equivoco, camiseta número 94.
Me parece que fue la amonestación para Horacio García. Ya veremos más adelante la repetición. Pero es justamente ese camiseta el que ahora se acerca por el balón. Cuidado que viene Double G. Aquí viene Gerson García. Se quejaba por ahí de una falta. ¡Ah! Otra falta más. De aquí ya nos estamos enchilando todos. Cuidado, así no se vale. Bajamos, ¿eh? No, bueno, y el humo verde se prendió porque nos estamos convirtiendo en Hulk. Nada más por eso. Ahí está Gerson. Cómo va reintegrándose poco a poco. Ay, no, espérame, cuídenmelo, sí, por favor. Hombre. Oye. Aquí cada quien tiene su pollo. Brenda, venos diciendo de una vez quién es tu pollo para ir prendiendo las alarmas. Siempre se ha dicho, es mi amigo el Bumpy. Ahí está. Ahí está el buen Bumpy, este camiseta número 14. Ya cada quien tiene su pollo, unos más que otros, ¿no? Evidente, no voy a decir quién soy, es el que tiene más pollos en este equipo. Pero lo importante aquí es que todos se encuentran bien y todos buscan anotar este primer gol. Cuidado que viene otra vez la Real Fuerza Aérea del equipo de Zacatepec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores y uno más al rebote. Los que buscan esta primera anotación va a ser el camiseta 10, Zamora. Este que va a poner el balón en medio. Cuidado que ese balón pasa, techa todo. Sinestrosa que busca hacer piernas. Va a llegar hasta ese balón, va a hacer la jugada individual y tenemos saque de manos a favor del equipo de Escorpiones. Muchos de los centros van a segundo palo, ¿no? Buscando el segundo contacto de cabeza seguramente para meterla de nueva cuenta hacia Manchón Penal. Pero está faltando la precisión. Aquí viene Enoch Roque con este centro. Un mal despeje por parte de este camiseta 87, el capitán José Daniel González. Ayúdame, compadre, es lo que le dice Cris Hernández por poquito y cantamos el autogol. Grandes reflejos por parte de Christopher que evita la caída de su arco. Y ojo, porque atrás llegaba Brian Silva para rematar. Aquí viene Iván Zamora con el centro buscando ese tiro de esquina, primer poste. Zucker que no logra peinar, sin embargo el rechace de nueva cuenta vuelve a ser a favor del equipo de Escorpiones y tenemos saque de esquina. La Real Fuerza Aérea, blanquiverde, ¿no? Tendría que ser los que buscan el remate. 1, 2, 3, 5 jugadores. 6 ahora con el que se interna buscando este remate. Viene el remate por parte de Quique Núñez. Buena, buena. La tajada por parte de Cris Andrade que busca salir rápido buscando a Polana. Aquí viene el camerunés que logra meter el cuerpo. Sin embargo, es esférica, le rebota y tenemos saque de manos a favor del equipo de Escorpiones. Gerson García ya la pone en movimiento con el maestro Mario Huerta. Mario se apoya con Roque. Roque va a jugar todavía más. Va a ser más larga la cancha. Con este camiseta 4, Zucker Estrada. Zucker que se apoya de buena manera con el Bumpy. Aquí viene el Bumpy buscando con quién apoyarse. Le pide movimientos a sus compañeros. Nadie que se acerque a recibir, a pedir el balón. Y trata de hacer la jugada individual este camiseta 14. Sin embargo, es buena la cobertura por parte del equipo de Pioneros. Sí, es que los movimientos, hubo movimientos, pero equivocados, ¿no? Cuidado, porque viene el saque de manos largo. Aquí viene el Bumpy que juega de buena manera y ya se apoya y lo logra hacer con Quique. Quique que juega todavía más atrás con Enoch Roque. Enoch se va a apoyar con Huerta. Pégale, Huerta. Decide tocar el pase, hacer este pase para Brian Silva. Silva que buscaba apoyarse con quién. El disparo por parte de Silva que pasa por arriba de la portería. Empieza a tocar el equipo de Escorpiones. Empieza a conectarse más el equipo local. Hasta el momento 0-0. No logra caer el gol aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz. Y esta parecería estar una vía bastante adecuada, pases filtrados entre líneas, buscando romper esa segunda barrera, digamos, que ha puesto Pioneros de Cancún para entonces llegar directo al área, pero no por arriba, sino por abajo, y entonces sí empezar a darle más circulación a la pelota, encontrando en Brian Silva, tal vez metiéndolo ya como delantero centro, un poste que te pueda regresar las pelotas. Correcto, mientras vemos por ahí la falta sobre Mario Huerta cometido por este camiseta número 110. Es el argentino Enzo Urusa ahí con una barrida un poco temeraria. El árbitro decide únicamente marcar la acción y tenemos de nueva cuenta balón parado a favor del equipo de Escorpiones. Y ya se sabe, ¿no? Que cada balón parado, ahí está Inestrosa, ahí está el mismo Zucker Estrada, Leo Gerlen, Brian Silva, los jugadores que van a remate. Aunque en esta ocasión se perfila también Zucker Estrada para pegarle con esa pierna izquierda. Sí, tiene un gran toque de pierna zurda y seguramente lo va a mostrar ahora. Aquí viene Zucker Estrada con este disparo. Hace confianza Cris Andrade, recorre bastante bien su portería y logra quedarse con este impacto que amenazaba con incrustarse ahí en la portería del equipo de Pioneros. Con la esférica viene saliendo el equipo visitante buscando de nueva cuenta Polana. El camerunés que ante la marca de Gerson García comete una falta. El árbitro dice que no tenemos falta y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante. Va a ser el mismo Polana el que busca realizarlo, ¿no? Ya lo va a ceder y aquí viene el camiseta 91 Edgar Hernández que ya se apoya de nueva cuenta con Orusa. El argentino se hace el enganche hacia el centro y ya se quita al primero. Cambio de juego completamente buscando a través de la banda derecha que pueda
a avanzar el equipo visitante. Aquí viene buena la cobertura por parte de Zucker Estrada, que ahora va a salir jugando con Leo Herlin. Y cuidado que se vienen 3 contra 3. 3 contra 3 es lo que hasta el momento se marca. Leo Herlin busca meterse por el centro. Ya se va a apoyar y de buena manera con Iván Zamora. El trazo que parece ser bastante largo. Sin embargo, Zamora, que hace piernas, regresa. Va a mandar el pase cruzado. No logra concretar con alguna jugador de Zacatepec. Ya la recupera Mario Huerta. Mario, que se apoya con quién, con el Bumpy. El Bumpy que no logra llegar a esa esférica. Y aquí viene saliendo el equipo de Pioneros. La recuperación por parte del camiseta 14. Buscaba Brian Silva conectar con Herlin y no lo logra. Y otra vez tiene la esférica el equipo visitante. Saliendo con Hernández, su capitán. Un buen recorte hacia el centro. Limpia la zona y ya sale. Aquí viene Pioneros. Pioneros jugando de buena manera. Buscaban ese trazo largo para Polán. Y cuidado, porque aquí se viene el choque de trenes. Polán con Inestrosa. Polán va a sacar el disparo. Mete bastante bien el cuerpo Polán. Sin embargo, es buena la tajada y buena la ubicación por parte de Lima. Y aquí viene Escorpiones. El partido se calentó y se prendió y empezaron a jugar más vertiginoso. Zamora se apoya de buena manera con Huerta. Huerta va a hacer todo el cambio de juego para llegar a Bumpy. Bumpy se apoya con Roque. Roque, que busca con quién, mientras vemos la repetición, una jugada que sacó chispas, Iván. Sí, totalmente, ¿no? Potencia física pura de uno y otro lado, al final termina ganando la del camerunés, pero bueno, otra vez Jorge Lima cerrando bien su primer poste, cuidando lo que le vale al portero, siendo buena técnica en recorrido y con esto, bueno, evitando el primero por parte de Pioneros. Y cuidado, que aquí viene este camiseta 95, Martínez, que parecía intentar subirse a la moto, no lo consigue y se tiende al terreno de juego quejándose de un calambre. Brenda, lo tienes prácticamente enfrente. Sí, camiseta número 95, Emiliano Martínez. Enseguida, en este preciso momento, Guadalupe Rosario Cárdenas Morales va a asistirlo porque evidentemente es un tema muscular y van a apoyarlo. Incluso Double G también va para allá, que hablando de este hombre, me parece tan curioso cómo en los últimos minutos hubo un cambio de marca. O en este caso, ¿no?, el jugador que estaba en punta, ¿no?, siendo delantero, el jugador de Camerún, cambia y entonces Double G lo empieza a marcar en 2 y 3 jugadas. La diferencia de estatura es impresionante, pero me encanta cómo Double G no se raja, ¿no? Viéndolo un poco a lo mejor más robusto, más alto que él, va con todo y por supuesto que le ha sacado 2, 3 jugadas y lo ha ido a incomodar, ¿no? Que en este caso es lo que tiene que hacer. Claro. Es correcto. Claro. Cuando hay desventaja física, mandan por ahí los que conocen y los que saben del fútbol. Lo importante es incomodar al delantero, ¿no? Lo importante es incomodarlo, que no reciba cómodo, que no se dé la vuelta, que no le sea tan fácil pasar. Y hasta el momento lo ha cumplido Gerson García, escalonándose bastante bien con Inestrosa. Hay tiro parejo y bien dirían los profesores, que yo recuerdo que desde que estábamos chiquitos en la escuela nos decían, no lo vas a cargar. Sí, exacto. Sí, completamente. Bueno, porque si no, imagínate, ¿no? Sí, ¿no? Pero bueno, están atendiendo al hombre de Pioneros de Cancún. No sabemos si es de primera instancia el que iba a salir del cambio. Ya estaba preparada una modificación por parte de Pioneros, que por cierto aprovecharon la lesión para hacer la pausa de rehidratación, ¿verdad, Brenda? Sí, una vez más, así como no queriendo, mi querido Iván y Chore, porque por supuesto que los jugadores de Escorpiones Zacatepec y también Pioneros de Cancún FC se acercan, ¿no? Una con su director técnico para tener obviamente comentarios, ¿no? Retroalimentación de estos primeros minutos, se podría decir, del segundo tiempo. Y segundo, obviamente, para hidratarse. Se me hace que sí va a ser el mismo jugador, ¿eh? Porque está bastante dolido, es un desgaste físico impresionante. Incluso el preparador físico y el terapista de parte de Pioneros FC ya ingresó al terreno de juego para darle el tratamiento adecuado, pero incluso el árbitro, ¿no?, central, le dice que es momento de que lo atiendan fuera del campo porque ya pues pasó bastante tiempo y se hace oficialmente el cambio. Saldrá con la camiseta número 95 Emiliano Martínez e ingresará con la camiseta número 92 Francisco Salvador Flores. Muy bien, muchísimas gracias, Brenda. Ahí está el buen Paco Chava Flores. Exacto. A los compas, más que nada, ¿no? Sí, claro, es que lo conocemos de mucho tiempo atrás. ¿Sí? Pero bueno, ahí está entonces atendiéndose todavía Emiliano Martínez. Parece que es un calambre, ¿no?, la pantorrilla, lo que le están atendiendo. Sí, lo malo de los calambres es que si se llega a complicar, si ese músculo no tiene los movimientos de elongación, puede incluso llegar hasta un desgarre, ¿no? Sí. Que es lo que se busca evitar en esta ocasión. Sí, es una contracción máxima del músculo. Correcto, qué propio, la verdad, qué propio, estimado Iván, ¿eh? A veces. Espero que la hayan apuntado. Y nosotros seguimos en el terreno de juego, porque aquí viene el equipo de Escorpiones Zacatepec. Es buena la acción. Aquí viene, cuidado que se viene internando, buscando Herlin mandar el centro, el Bumpy que picaba primer poste. Sin embargo, es buena la cobertura por parte del polaco. Y es este Bob Dylan, iba a decir, no, Wodila, este polaco que hace buena la cobertura. Y tenemos tiro de esquina a favor del equipo de Escorpiones. Y aquí viene Axel Roque a cobrar desde la punta izquierda.
1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 jugadores los que buscan ese remate. Enoch Roque, aquí viene el camiseta número 5, va a mandar ese centro, centro que va hacia primer poste, sale bien el arquero y despeja de puños esa esférica. El balón nos vamos a tener que detener otra vez porque tenemos jugador tendido, Brenda. Así es, y Chore Iván, se sabe que en este caso cuando hay un impacto en la cabeza y luego dentro del área, es urgente que la asistencia médica ingrese al terreno de juego, y es por eso que todo el personal de Pioneros de Cancún FC encargados de esto ingresan al terreno de juego de inmediato. Sí, es el protocolo de conmoción, ¿no? Inmediatamente sí. Que un jugador recibe un impacto, veremos ahí la repetición. Que creo que es del mismo portero, ¿no? Ahí está. Sí. Sí, el momento de salir con los puños, alcanza a llevarse a su compañero. Y es que es la primera indicación para un portero, ¿no? Si vas a salir, no distingas playeras, no distingas si es compañero o contrario, sal con todo, sin ninguna duda. Y bueno, los demás muy atentos, hay que estar atentos, claro, a que venga el portero. Aquí diríamos que es más error del defensa por no haber escuchado el grito, me voy. Claro, y me parece por ahí que lo platicábamos, ¿no? Metiéndole un poquito más de colmillo, José Daniel González, el capitán del equipo visitante. Cada acción, cada roce que tiene, pues él hace lo suyo, tratar de cortar la intensidad del ritmo del encuentro, ganar un poquito más de tiempo. Y ahí ya las asistencias justamente que van a verificar que el capitán visitante se encuentre bastante, bastante bien. Brenda, el jugador que salió el camiseta número 92, Francisco Flores, es el que de plano no se puede recuperar. De maniquí, mi querido Chore, e Iván, camiseta número 95, Emiliano Martínez. Me parece que sí es algo bastante grande muscular, pues el masaje incluso es de la pantorrilla, literalmente hasta arriba, ya aplicando casi casi hasta la pompa, y de plano dice que no puede sentar muy bien el pie. Es por eso que el auxiliar y después el portero suplente vienen por él y lo cargan como maniquí. Sí, como maniquí se lo llevaron, como corbata, colgando de dos cuellos. Y bueno, esperemos que no sea nada grave lo que tiene este camiseta 95, Emiliano Martínez. Sí, que se le complica todavía apoyar el pie, pero ahí va poco a poco ya ingresando a la banca. También el que se recuperó fue el capitán José Daniel González, así que ojalá ya nos dejen jugar un poco más de fútbol porque se ha frenado bastante ese partido en la segunda mitad. Sí, un partido bastante, bastante atropellado, y todavía nos quedan 15 minutos de tiempo corrido para que uno u otro busque hacerse con la ventaja en este estadio Agustín Coruco Díaz. El árbitro central, que ya tiene el esférico, me parece que va a ser bote a tierra a favor, sí, del equipo de Escorpiones. Ya se acerca por ahí Zamora. El árbitro nada más que ajusta detalles con sus auxiliares, tanto el número uno como el auxiliar número dos, Gabriel y Alexis, y ahí está. Balón a tierra y ya la maneja el equipo de Escorpiones, que juega para atrás con el par Sinestrosa, que se apoya con camiseta 4, Estrada, Zucker, que va a tener este cambio de juego largo y la baja de buena manera Zamora. Zamora que hace este recorte hacia el centro. ¡Cuidado! Que buscaba mandar el centro, pero es bueno el rechace por parte de Guadilla, el defensa central del equipo de Pioneros. Rompe en esta esférica otra vez Gerson, luchando cuerpo a cuerpo con el camerunés. Sin embargo, se hacen de buena esférica el equipo de Escorpiones, tocando con Huerta, que se apoya con Axel. Axel va a abrir directamente con el Bumpy. El Bumpy que va a hacer una escala en medio. Herlen, que no logra bajar ese balón de buena manera. Sin embargo, le va a caer de nueva cuenta al maestro. Aquí viene Huerta. Que Pioneros está con 10, ¿eh? Sí, Pioneros hasta el momento está con 10. Y una de sus figuras, uno de sus elementos más importantes, el capitán, el 87, que ya recibe la indicación de que entre. Cuidado, que buscaba el Bumpy hacer una jugada. Sin embargo, es buena la cobertura de Pioneros. Y aquí viene el equipo visitante que busca salir, no encuentra por dónde. Y Zucker Estrada ya maneja esa esférica. Zucker que se apoya con Roque, que no logra quedarse con la esférica. Cuidado, que aquí vienen saliendo con su camiseta 90, Carpio. Carpio que no logra tocar de buena manera. Nadie puede hacerse con el balón hasta que la baja Zamora. Y Zamora va a mandar este trazo largo buscando a Herlin. Buena la cobertura por parte de Guadilla. Guadilla que rechaza de buena manera. Y aquí viene Pioneros jugando hasta el otro lado con el argentino, que hace una buena jugada ante 12 jugadores del equipo de Escorpiones. Ya la recuperaron ahí entre Huerta y entre el Bumpy. Y el esférico que va a tener Zucker. Zucker que le pide a sus compañeros que se muevan. Zucker que salta la línea y va a llegar de nuevo a cuenta Roque. No ha podido hacerse del balón en las últimas dos jugadas que ha tenido. Aquí viene Francisco Flores, el recién ingresado, ya se apoya de buena manera. Roban fácil la esférica, se apoyan. Gerson García que busca romper un poquito el ritmo. Y cuidado que aquí viene Double G. El Double G que va a mandar este trazo que buscaban a Brian Silva. Sin embargo, es buena la cobertura por parte de este lateral derecho del equipo visitante. Evita Jonathan Hernández que Escorpiones logre concretar su última acción. Aquí viene el cambio de juego. Buena la cobertura de Hernández, nueva cuenta. Ese balón que va a quedar dividido, el Bumpy que va por ella, Bumpy que se apoya de buena manera con Leo Herlin, pedía una falta, el árbitro lo deja jugar. Aquí viene el argentino, Herlin hace el recorte hacia el centro, le pide a sus compañeros que se muevan, buscaba tocarla para Brian Silva, sin embargo no lo consigue. Y aquí viene este camiseta 94, Horacio García,
uno de los amonestados de este encuentro. Cuidado que aquí viene Double G, Gerson García, se apoya de buena manera con Zamora. Zamora que va a mandar el centro buscando a Kike. Kike que no logra hacer el remate, intentó bajar la esférica, no le pegó con la cabeza y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante. Sí, toca de un lado a otro, Escorpión Zacatepec, ¿no? Buscando los espacios, los movimientos de sus delanteros. Acá lo encuentra muy bien, cómo le marca el pase Kike Núñez, parecía así, se antojaba más para ir con la cabeza en lugar que con el pierna. Bueno, lo intentó con la derecha, ¿no? No con el perfil natural que era la izquierda para entrarle de volea. Al final se desperdicia otra jugada más para Escorpión Zacatepec y le queda poco tiempo y además no se ve, ¿no?, que venga una modificación por parte de la banca. No, Brenda, hasta el momento Omar Ramírez únicamente charla con su cuerpo técnico. Así es, en este caso Antonio Lara, auxiliar técnico, que desde el segundo tiempo me llama la atención que he platicado muchísimo con Omar Ramírez y además cuerpo técnico que hay aquí, de hecho, atrás a mis espaldas, ¿no? Va, lleva la tabla que conocemos todos, empiezan a platicar e incluso, ¿no?, a ver las opciones de los jugadores que, o el único jugador que ha ingresado, ¿no?, por parte de Pioneros de Cancún FC, pero hasta el momento no han dado el anuncio a algún jugador en específico para que apriete el calentamiento. Correcto, mientras vemos ahí a la famosa bandera del equipo de Zacatepec, ¿no? ¡Qué bárbaro! No se cansa. No se cansa. No sé cómo le hace. No, yo me cansé de verlo. Exacto. Yo nada más llego hasta la mitad. Tengo un sprint por partido. Yo llego hasta la mitad y ahí nos vemos. Muchas gracias. Disfrútenlo mucho y hasta el próximo partido. Aquí sí viene el equipo de Pioneros. Hasta Inestrosa. ¿Hasta el próximo año? ¿Qué? Hasta el próximo año. Inestrosa que luchaba con Poalán. Poalán se apoya de buena manera y aquí viene el equipo de Pioneros buscando salir. Sin embargo, la recupera Mario Huerta. Huerta que toca con Zucker. Zucker y su pierna izquierda abren la esférica hasta el Bumpy. El Bumpy que le pide a sus compañeros que se muevan. Ya se apoya y lo hace de buena manera con Herling. Herling que toca de nueva cuenta con Axel. Axel va a mandar este trazo buscando a Silva. El balón que va a pasar. Cuidado que viene Zamora. Zamora buscaba hacer el recorte. Y Wodilan lo evita y manda esa esférica. Saque de manos. Pero aquí viene el equipo de Escorpiones saltando la línea de a poquito. Sí, algo que hizo muy bien Kike Núñez es meter el cuerpo, ¿no? Cuando veía que ya no venía por el remate, mete el cuerpo para que llegara Iván Zamora en esa posición. Al final quedó corto ese trazo. Pero bueno, por lo menos la intención fue buena de Escorpiones Zacatepec. Y aquí viene Inestrosa. Buen recorte. Buen recorte hacia afuera por parte del Parce. El Parce que le pide a sus compañeros movilidad. Aquí viene Enoch Roque. Aquí viene Axel tocando de buena manera con Double G. Gerson García. Gerson García que también va a tocar con Izamora. Este camiseta 10 que ve los movimientos de sus compañeros. Sin embargo, tiene que jugar más hacia el centro con Axel. Aquí viene Roque con el camiseta 5. Manda este pase para Kike Núñez. Kike que buscaba peinar. El esférico que sale. Y otra vez tenemos un choque de cabezas. Las asistencias médicas ingresan al terreno de juego y tenemos cambio, Brenda. Inmediatamente por parte de Escorpiones Zacatepec y también por parte de Pioneros de Cancún FC. Lo ha mencionado Iván, ¿no? Este segundo tiempo ha estado muy pausado. Hay choques que, por supuesto, en este caso y en los demás hay que darle prioridad porque es en zonas sensibles como la cabeza. Y será el segundo y el tercer cambio por parte de Pioneros de Cancún FC. Más adelante les diré cuál es el tercero, el segundo. Por acá estoy viendo que saldrá con la camiseta número 88 Jaime Guzmán. Tu tocayo Jaime y entrará con la camiseta número 112, Víctor Pimbes. Correcto, mi tocayo de apellido, mientras vemos ahí el choque entre Kike Núñez y este Wodila, exactamente, sí, sí, el polaco Wodila, atendiendo a ambos jugadores, ¿no? Exactamente, ahí todavía, pues vaya, obviamente hacer un contacto en la cabeza habrá que tenerle más tranquilidad, mucho más cuidado, pero sí, todo parecería indicar que bueno, también es para hacer algo de tiempo, ¿no? Para Pioneros de Cancún, que insisto, no es un mal resultado, ¿eh? Y es que si revisamos como todos los últimos tres partidos de visitante de Pioneros de Cancún, no ha conocido la victoria desde patio ajeno, ¿no? Un empate frente a Cafetaleros a 1, que fue la jornada pasada, después visitó también al conjunto de Racing, perdiendo 2-0, visitó Guacateros, perdiendo 2-1, en fin, dos perdidos, un empate, los últimos resultados desde visitante para Pioneros de Cancún, así que un empate más, pues no sería mal trámite. Es correcto, hasta el momento le está funcionando al equipo de Pioneros. Todavía no se va a realizar el cambio, Brenda. Aún no, había otro jugador por parte de Pioneros de Cancún FC con la camiseta número 98, Diego Ramírez. Correcto. Pero me parece que el profe, en este caso Enrique Vela, les dice que se esperen un momento más. Y cuidado, porque aquí viene el equipo de Pioneros. Paulán que va a hacer el pique, viene este disparo. Se llenó de pelota este camiseta número 90, Daniel Carpio. No vio los movimientos de sus compañeros, tiró y el balón que pasa cerca de la portería de Jorge Lima, pero nada de qué preocuparse. Y cuidado que aquí viene saliendo el equipo local, el Bumpy que se queja por ahí de un contacto por parte de Polán. Sin embargo, cede bien el esférico. Cuidado que venía este cambio de juego buscando, y no da cuenta Kike Núñez, la pelota que decide no tomarla, ¿no? Por cualquier cosa,
Ya lo hace y de buena manera Cris Andrade, este arquero camiseta número uno del equipo visitante, otro jugador en el tendido en el terreno de juego, Brenda. Así es, Chore, Iván, también estoy al pendiente, ¿no? En este caso, bueno, de Escorpiones Zacatepec y de los posibles cambios, ya llaman a dos jugadores que seguramente serán el cambio, el primero y el segundo por parte de Escorpiones Zacatepec, con la camiseta número 23, Ángel Hernández, y con la camiseta número 24, uno de los jugadores que más has querido aquí en Zacatepec, Morelos, Jair Espín. Exactamente. Mientras se van a realizar las de Pioneros, Brenda. Correcto, el primero sale con la camiseta número 88, que ya se los había comentado, en este caso Jaime Guzmán, y entra con la camiseta número 112, Víctor Fibres. Y sale con la camiseta número 90, Daniel Carpio, e ingresará con la camiseta número 98, Diego Ramírez. Pues ahí están los cambios, ¿no? Ramírez y Fibres, que entran por parte del equipo visitante, el equipo de Escorpiones, que nada más siguen en charla técnica. Ya minuto 84, refrescar un poco las piernas, buscando que puedan ser ese revulsivo que le dé ventaja al equipo local. Exacto, que tendrá que buscar los tres puntos simplemente por el hecho de estar en casa, por enfrentar a un equipo que va abajo en la tabla, ¿no? Que desde esa previa, bueno, pues antojaba, ¿no? Que Escorpión Zacatepec estuviera mucho más cercana a la victoria a lo que se ha presentado en este partido, que sí ha tenido oportunidades, sobre todo en la primera mitad, poco menos en esta segunda parte, más allá del disparo de Iván Zamora, pero vaya, ha sido un partido complicado, recio, duro, ¿no? Muy físico para Escorpión Zacatepec. Correcto, y aquí viene Brian Silva, buscaba internarse, sin embargo, llega Godila a reventar con todo, hay una falta por parte de Brian Silva, se queja bastante Godila, y el balón que se va a detener otra vez, mientras vemos por ahí que se empiezan a hacer un poco de palabras, ahí los jugadores, el árbitro central que se acerca con ellos y les pide calma, les pide tranquilidad. Y ahora sí, Brenda, vamos contigo mientras vemos la repetición. Una falta clara por parte de Brian Silva ahí sobre Godila. Se le deja ir toda la carrocería prácticamente en la espalda, ¿no? No hay ninguna duda acerca de esta infracción. Y después, bueno, también termina viendo un rozón, me parece, el momento de la caída del polaco, que es también de lo que se estaba quejando. Correcto. Más adelante vamos contigo, Brenda, para que se realicen los cambios, porque ya la va a poner en circulación Andrade. Aquí viene el arquero visitante, Andrade, que le pide a sus compañeros que salgan, ¿no? Estos últimos minutos serán vitales. Le queda poco más de 5 minutos al equipo de Escorpiones para buscar el gol que les dé la ventaja. Quique Núñez toca de manera equivocada, ya la recibe de nueva cuenta el equipo de Pioneros. Pioneros que va a jugar todavía más atrás. Y aquí viene el equipo de Escorpiones buscando salir en la esférica que va a llegar hasta Cris Andrade. Andrade se apoya con el polaco Godila. Godila que sale mal, ya la recupera Iván Zamora y cuidado que aquí se puede venir la contra. Son 3-1, el balón que le va a llegar hasta Herlen hace el primer recorte, no encuentra con quién apoyarse, buscaba mandar el pase filtrado, sin embargo no llegó a destino ese pase, se desperdicia una oportunidad que pintaba bastante, bastante bien, y el esférico que va a ser saque de manos a favor del equipo local. Se les aprovechó la ventaja numérica, ¿no? Se tardó mucho Herlen en tomar una decisión y que no lo hace también fue la equivocada, ¿no? Aprovecha el movimiento de Brian Silva, sí, pero se antojaba para hacer un toque de primera, ¿no? Justo cuando Brian estaba arrancando apenas y entonces sí encontró el espacio directamente con su compañero. Desafortunadamente, insisto, ¿no? De repente las últimas decisiones son las que se están tomando mal para Escorpión Zacatepec y claramente es la zona donde más tranquilidad debes tener. Claro. Donde se debe tener mayor clarividencia al momento de solucionar. Enoch Roque que va a tener este cambio de juego completamente hasta el dominio del Bumpy. El Bumpy que buscaba por ahí apoyarse con un compañero. ¡Viene el centro por parte del Bumpy! Buen despeje por parte de Godila y aquí viene de nueva cuenta el equipo visitante que juega con Ramírez en la banda izquierda. Cuidado que se vienen, 3-2. El contragolpe de Pioneros, mandan piernas, mandan a correr justamente a Enzo Rusa. Aquí viene este de camiseta 112, era Víctor Fimbres, el recién ingresado. ¡Tiro de esquina a favor del equipo visitante! Y aquí también les aprovechan, ¿no? La superioridad numérica que llegaron a tener en algún momento. Se van a realizar los cambios, Brenda. Ahora sí se harán, ya les había adelantado, ¿no? A los dos hombres de Escorpiones Zacatepec, ahora les diré por quién ingresará. Sale con la camiseta número 5, Enox Roque. Ingresa entonces con la camiseta número 23, Ángel Hernández. El segundo cambio entonces será, saldrá Brian Silva con la camiseta número 9 e ingresará entonces con la camiseta número 24, Jair Espina. Pues ahí está prácticamente hombre por hombre lo que va a hacer Omar Ramírez, piernas frescas en la parte final del partido, ya 3 minutos de tiempo regular más lo que venga de agregado y tenemos otra modificación, Brenda. Así es, habrá una por parte de Pioneros Cancún FC y ingresará con la camiseta número 153, Ricardo Martínez. Es correcto, salió el camerunés Uber Puacán. 101 es la camiseta, 109, perdón. Sí, correcto, sale Uber Puacán
dejando ya el terreno de juego el camerunés, de mucho desgaste físico. Cuidado que aquí viene el equipo de Pioneros buscando este centro, la pelota que pasa, Inestrosa que logra reventar y el balón va a llegar hasta el dominio de recién ingresado Ángel Hernández. Ángel que buscaba hacer piernas, es buena la barrida y tenemos saque de manos a favor del equipo de Escorpiones. Minuto 88 de tiempo corrido. Hay una tarjeta amarilla. Sí, porque aventó el balón el hombre de Pioneros de Cancún cuando iban a hacer el saque de manos. Viene entonces la tarjeta de amonestación para el hombre que se acerca. En un momento más vamos a confirmar, mientras me parece que otra vez el hombre del milagro va a tener algunos minutos, ¿verdad, Brenda? Así es, le llaman, se podría decir que puede ser el amuleto de la suerte, camiseta número 99, Jesús Hernández ingresará ya en los últimos minutos de este partido. Correcto, muchas gracias. Mientras tanto les confirmo, Francisco Flores, camiseta 92, fue el amonestado. Iván Zamora, que buscaba apoyarse con el 24, Jair Spin, que comete una falta. Y así le damos la bienvenida, Brenda, con una tarjeta amarilla. Bueno, yo no sé cuántos minutos corrieron, ¿no?, en el reloj. Me parece impresionante. Va entrando y es la tarjeta amarilla para la escuadra de Escorpiones Ecatepec. Amonestado entonces, camiseta número 24, Jair Spin. Ahí está Jair Spin, que tiene el diálogo. Sí. Oye, llega tarde a una jugada. Sí, además me parece necesaria la barrida, ¿no?, en la zona del campo. Entiendo que es el ímpetu de buscar recuperar rápido la pelota, pero caray, pues prácticamente llegando a la zona final, sí, podría parecer los dos van por la pelota, al final termina perdiendo en ese mano a mano, pero vaya, si no vas por ella al final ibas a tener un saque de manos a tu favor, ¿no? Que parecería que era mejor aguantarse esa jugada, no ir al suelo, dejar que despejar y entonces sí mover desde la banda, ¿no? Pero bueno, correcto, son las decisiones que, insisto, no habrá que tener con mayor calma mientras tenemos el cambio. Ahora sí, mi querido Iván Chore, el hombre de la suerte, el hombre que tuvo un debut soñado en la jornada pasada aquí en el estadio Agustín Coruco Díaz, Jesús Hernández ingresará con la camiseta número 99 y sale con la camiseta número 8 nuestro capitán Jesús Núñez. Y bueno, ahora el gafete se lo deja a Iván Zamora con la camiseta número 10. Correcto, ahí está Iván Zamora y también tenemos tiempo agregado, Brenda. Correcto, son cinco minutos los que se van a agregar. Pusimos a chamar a Brenda tiempos extra, sí, los últimos 20 minutos, ¿verdad? Y de una vez cuéntanos alguna curiosidad. Bueno, eso será más adelante porque aquí viene Inestrosa luchando. El camiseta 2, el balón que va a llegar hasta Herlen. Herlen no evita que ese balón salga y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante. Se quejaba por ahí Herlen. Se quejaba incluso también sobre el tiempo agregado. No, va a ser saque de manos a favor del equipo de Zacatepec. El buen movimiento por parte de este recién ingresado, camiseta 24, Jair Spin, recién amonestado también. Cuidado que aquí viene el equipo visitante jugando falta a favor del equipo de Pioneros, que este resultado, pues lo mencionábamos, no le incomoda. Sin embargo, juega rápido y ya se apoyan con Fimbres. Aquí viene Víctor Fimbres apoyándose hacia la banda. Se pedían fuera de lugar, así lo hacen. Bien pintada la imaginaria por parte del equipo de Zacatepec. Un partido que le quedan 4 minutos y en el cual se ve que ambas escuadras no han podido descifrar las defensas una de la otra. Sí, no, ha sido complicado. Insisto, un partido muy físico, muy pausado, muy tosudo, en fin, bastante, bastante fuerte, ¿no? Para el aspecto físico, insisto, ¿no? Ahora Escorpión Zacatepec con dos delanteros punta, vamos a ver si hace diferencia. Y aquí viene Gerson García apoyándose con Herlen que va a mandar el pase cruzado. Estaba solo Jesús Hernández, no logra quedarse con ese esférico. Hace un remate flojito que va a llegar hasta Cris Andrade, el arquero que busca comerse segundos. Estuvo cerca de cantar el primero el equipo de Escorpiones, que aquí viene el equipo visitante buscando este trazo largo. Sin embargo, es buena la cobertura de Zucker Estrada. Zucker que hace que el balón vaya hacia afuera, se apoya de buena manera con Inestrosa, el parce que ya toca de nueva cuenta con Zamora, Zamora con Gerson, Gerson se apoya ahora con Spin, aquí viene el camiseta 24, aquí viene Jair Spin buscando, pedía por ahí incluso la falta, se apoya con Leo Herlen, el argentino que va a tener el balón que va a llegar en medio, Gerson García va a sacar el disparo, es buena la barrida por parte de la saga defensiva del equipo visitante, sin embargo aquí viene de nueva cuenta Bumpy que va a mandar este centro, se pedía por ahí un recargón, no va a llegar a nada y la esférica de nueva cuenta le va a caer a Cris Andrade. Sí, que aquí ya se ve la diferencia de tener dos delanteros punta, ¿no? Primero con el remate de Jesús Hernández, que ya le pega muy encimado a la pelota, con el cuerpo hacia adelante, y eso hace que el impacto con la pierna prácticamente ni siquiera fuera con el pie, ¿no? Fue básicamente con la espinilla, lo que le quita fuerza, obviamente, le quita colocación y le facilita las cosas al portero. Y en esta segunda, dos delanteros punta, ¿qué quiere decir? Que uno va primer palo, otro segunda, es donde Jair Spin encontró el espacio para con el contacto. Correcto. Aquí viene manejando la esférica Diego Ramírez. Diego Ramírez que ya se apoya de nueva cuenta y van a jugar todavía más atrás con su camiseta 94, Horacio García. Horacio que de nueva cuenta aquí viene el equipo de Pioneros buscando llevar ese balón básicamente hasta el tiro de esquina, buscando por ahí quemar algunos segundos, no lo consigue y tenemos saque de manos a favor del equipo visitante.
a favor del equipo de Escorpiones, mejor dicho, a favor del equipo local. Sí. Un saque de manos largo que va a ser Zucker Estrada, o al menos eso parece, ¿no? Busca saltar una línea, busca que llegue el balón lo más tendido posible. Se le resbaló al final. Sí. Por eso el balón llega de nueva cuenta hasta Pioneros. Cuidado, que aquí viene el disparo por parte del equipo visitante. Tenemos un desvío y este partido básicamente se acabará. Tal vez habrá una jugada más, pero hasta el momento tenemos tiro de esquina a favor del equipo de Pioneros. Sí, lo manejó bien Pioneros, ¿no? Sobre todo en la segunda mitad, creo que manejó muy bien los tiempos del partido. Supo cerrar los espacios de Escorpiones Zacatepec. Por ahí las modificaciones no fueron tácticas de Escorpiones antes de que desde la banca. Pero bueno, intentando mover las piezas y vamos a ver si cae un milagro, ¿no? Quedará un minuto prácticamente después de este tiro de esquina. Correcto, aquí viene Fimbres con el tiro de esquina. El balón que pasa, el recentro que se buscaba por ahí. Sin embargo, es buena la cobertura por parte de Gerson. Y cuidado, que se busca que aquí bien venga el equipo de Escorpiones. Sin embargo, llega antes la saga defensiva, revientan ese balón. El balón que va a llegar a tres cuartos de cancha. Salen, se pide una falta, el árbitro la concreta y vamos a tener prácticamente ahora sí el último minuto. Incluso Jorge Lima le pide a sus compañeros que suban, que salgan para buscar algún remate o contrarremate por allá. Sí. Teniendo los dos delanteros y obviamente hombres de buen cabeceo, habrá que buscarlo. Correcto. Se peinaba el balón y tenemos tarjeta amarilla y roja, sí, Brenda. Bueno. Sí, doble tarjeta amarilla, en este caso para el jugador Jair Spin, número 24, que habíamos mencionado, ¿no? Lo rápido que obtuvo su tarjeta amarilla a minutos de haber ingresado a este partido. Es la segunda, es el segundo cartón amarillo, ¿no? El preventivo, y por eso es que se va a expulsar. Se queja Guadilla, ¿no? De un contacto por ahí, levanta el codo de más. Sí. Habrá que ver, ¿no? La imagen, a ver si se ha meritado la tarjeta amarilla. Parecía una jugada de rutina, ¿no? Una disputa de pelota en las alturas que se da en todos los partidos. Se queja hasta del cuello, de la mandíbula, ¿no? Godila, y es por eso que, bueno, al final le terminan sacando la segunda tarjeta amarilla para el buen Jair Spin, que con esto, bueno, Escorpiones Zacatepec suma dos partidos consecutivos con uno menos. Sí. El partido pasado con Gabriel Sosa y ahora con Spin. Correcto, ahí vemos a los compañeros de Spin dándole ánimos en este camino hacia el túnel. Me parece que aquí es donde se va a acabar el partido, en este despeje por parte de Chris Andrade. El árbitro central, Rosario Guadalupe, ya le da la indicación al arquero visitante que ponga en circulación la esférica. Vemos ahí ya cómo se va. Sí, están esperando a que salga. Uh-huh. Ahora sí, le pide el árbitro central Andrade que ponga el balón en circulación. Vendrá este trazo que va a llegar hasta dominio de Gerson. Gerson que no logra contactar. Se pide una falta y ahora sí podría ser la última jugada. Decide jugarla Inestrosa, corto con Zucker. Zucker que se apoya con el Bumpy y el partido que termina. El árbitro central Rosario Guadalupe Cárdenas dice que este encuentro no da para más. Se termina la jornada número 2 en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Un amargo empate para el equipo de Escorpiones Zacatepec, que tuvo un gran funcionamiento durante el primer tiempo. Un equipo de Pioneros que salió a plantarse muy bien en la cancha durante la segunda mitad. Y el partido termina con un marcador de 0-0. No hay ventaja para nadie. Un empate que le sabe a gloria al equipo de Pioneros. Sí, obviamente muy amargo, como lo dices, Escorpiones Zacatepec, sobre todo por todo, ¿no? Lo que sucedió en el partido de primer tiempo, que tuvo varias oportunidades, sobre todo ese mano a mano de Brian Silva, que no se logra aprovechar, de repente no darle las oportunidades a Pioneros de Cancún, que tuvo dos mano a mano prácticamente, sí, con Jorge Lima, que lo supo sacar muy bien el portero local, pero sí, por general, ¿no? Por las circunstancias que tenía el partido, por estar en casa, por cómo venía el equipo del partido pasado, pues se antojaba, ¿no?, que pudiera sacar algo más de este encuentro. Desafortunadamente, bueno, pues esto se gana con goles, o afortunadamente en ese sentido, y no llegaron en este partido. Sí, un equipo de Zacatepec que durante la primera mitad del encuentro pues tuvo mayor dominio, ¿no? Se le vio mucho mejor plantado en cancha. Ya en la segunda mitad le costó un poco más encontrar algunas variantes a la ofensiva. Vemos a la afición que ya se despide. El mismo polaco, Wodilan, ¿no?, que se acerca con la afición, con los aficionados, con su familia que vino, que hizo el viaje, que hizo el esfuerzo hasta aquí, hasta Zacatepec. Y bueno, vemos ahí en la cancha incluso a los mismos jugadores que se acercan a agradecerle a la fiel afición de Zacatepec por todo el apoyo mostrado durante los 90 minutos. Exactamente, algo ya común en todos los partidos de Escorpiones Zacatepec. Hoy, claro, se ven más rostros largos, ¿no? No se ve esa alegría que normalmente se nota en el estadio Agustín Coruco Díaz. Y es que creo que el segundo tiempo te deja con un muy mal sabor de boca, más allá del empate, ¿no? Pero el segundo tiempo se jugó al ritmo que Pioneros quiso, ¿no? Muy pausado, muy cortado. Se frenó en muchas ocasiones el partido por choques de cabeza, por faltas, por atenciones médicas.
anímicas y que al final, bueno, pues terminó beneficiando al equipo de Cancún, que se va con ese punto que es de oro. Sí, claro, y el equipo de Escorpiones, que seguramente el profesor Omar Ramírez platicará con todos sus chicos, tienen que prepararse, ¿no? Ya dejar atrás este partido, prepararse para el siguiente. Y bueno, todavía quedan muchas fechas, algunas fechas para darle un cierre a esta primera parte de este torneo largo que representa la Liga Premier, ¿no? Vamos a ver de qué manera cierra el equipo blanquiverde de Zacatepec. Ahí vemos a los jugadores acercándose a las tribunas, agradeciendo el apoyo completamente. Todavía les quedan bastantes jornadas y, si no me equivoco, dos partidos de local todavía le restan al equipo de Zacatepec. En lo que resta del año, sí, calendario bravo, el que se viene de aquí en adelante. Visita Inter Playa del Carmen la próxima semana, el 27 de octubre. Después regresa el Agustín Coloco Díaz para el derbi morelense contra Sporting Canami. Visita Deportiva Venados. Reciba Irapuato el 18 de noviembre, apúntenlo muy bien en su calendario, y visitan a los Petroleros de Salamanca, actuales líderes del grupo número 2, el 27 de noviembre para acabar esta primera vuelta de la Liga Premier Serie A. Unos encuentros que servirán para mostrar de qué está hecho, ¿no?, este equipo de Escorpiones Zacatepec. Ahora sí se vienen los rivales duros, los rivales difíciles, pero anteriormente, cuando Escorpiones ha jugado contra rivales que se encuentran más arriba en la tabla, ha sabido desplegar el buen fútbol al cual nos tiene acostumbrados este equipo dirigido por Omar Ramírez. Exactamente. Mientras que para Pioneros, bueno, vendrá Montañés la próxima semana y después visitarán a Tampico Madero. Vemos las estadísticas finales, Chore. Sí, las estadísticas ya de este segundo tiempo, ¿no? Disparos a gol, 5 por parte de Escorpiones, 4 por parte de Pioneros. Ya equilibró un poco más la balanza, ¿no? Nada que ver con los 12 y 2. Faltas cometidas, 7 por parte de los locales, 5 de los visitantes. Un fuera de lugar, posición ya un poco más repartida. Sin embargo, mayor posición por parte del equipo de Escorpiones. Tarjetas amarillas, 3-1. Con el equipo de Escorpiones, y tarjetas rojas únicamente una, ¿no? La del ingresado Jair Spin, que se tuvo que ir antes a las regaderas. Correcto, sí. Bueno, esas tarjetas amarillas de las tres, pues dos fueron para Jair, ¿no? Sí. Entonces, caray, este asunto, ¿no?, de la concentración, el cuidar las emociones, el manejo de las mismas, que creo que va a ser muy importante. Pero bueno, Brenda, rostros largos allá en el terreno de juego. Y es que, bueno, hay que mencionarlo, ¿no? Y ya lo hemos dicho en estos últimos minutos, Escorpiones Zacatepec tuvo un dominio más de balón, tuvo más posibilidades, pero esas mismas posibilidades claras no se ejecutaron, no se llevaron a cabo. Un empate más a ceros aquí en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Lindo, ¿no?, el gesto que tienen los jugadores de Escorpiones Zacatepec. Aún así, acercarse con la afición. Y hay un jugador justo en particular que es Iván Zamora, quien les dice a otros jugadores que terminando este partido ya se dirigían a vestidores, que tenían que regresarse a agradecerle a todas las personas que se dan cita aquí cada 15 días en el Estadio Agustín Coruco Díaz. Los niños que están ilusionados por esta nueva franquicia, por este nuevo equipo, ¿no?, por las alegrías también en los últimos dos partidos de locales que nos han dado. Y por supuesto es que algunos jugadores se regresan, agradecen e incluso unos continúan tomándose la foto. Muchas cosas que mejorar, por supuesto, para tarea. Ahora sí que para Omar Ramírez y todo el plantel, por supuesto que hay. Correcto, veíamos ahí en la panorámica, en la escena, ¿no?, Gerson García que se acerca, veíamos a Mario Huerta. Gran gesto, como bien lo comentas, por parte de Iván Zamora, ¿no?, conocido que también es un líder dentro del vestuario del equipo de Escorpiones Zacatepec. Y bueno, todavía falta mucho. Aquí los estaremos esperando dentro de 15 días para buscar una victoria, para lograr gritar el gol una vez más y que retumbe todo el coloso estadio y majestuoso Agustín Coruco Díaz. El día de hoy no se pudo, sin embargo, buenos momentos por parte del equipo local. Correcto, sí, hay algunas cosas buenas que rescatar, obviamente. Y esperemos que esto se pueda replicar dentro de 15 días en ese partido contra Sporting Canami, que Sporting Canami esta semana tiene una visita muy complicada a Petroleros de Salamanca. Después obviamente tendrá que recibir algún partido de local, y bueno, después vendrá ese choque contra el equipo de Escorpiones Zacatepec. Partidos interesantes y que no se juegan directamente los pases de la liguilla todavía, pero cada punto cuenta. Cada punto cuenta. Mientras tanto, vamos a ver el resumen de este encuentro. Veíamos por ahí el centro de Iván Zamora, que no logra conectar Leo Herling de buena manera, buscando meterse ahí entre las espaldas de los defensas centrales. Otra acción más, otro centro, se pedía una falta por parte de Brian Silva y así lo marca el árbitro central Rosario. Vemos la repetición del remate de Leo Herlein una vez más, que no logra hacer un buen contacto con esa esférica. Esta prácticamente fue la tónica de todo el primer tiempo.
El evento cultural más importante del año está aquí. La edición 51 del Festival Internacional Cervantino se viste de gala con la presencia de Estados Unidos de América y Sonora como invitados de honor. Del 13 al 29 de octubre, prepárate para vivir una experiencia única en Guanajuato. Teatro, música, danza y más. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx. Gobierno de México. La piel de la ciudad. Acompaña a Diego González a conocer Montevideo, Uruguay, una ciudad que late al ritmo de las mujeres y los hombres que la habitan, dejando entrever las cicatrices de las historias que hay para contar. Lunes, 13 horas. Por el TV. ¿Tienes tu testamento? El Ejecutivo Estatal y el Colegio de Notarios del Estado de Morelos promueven la campaña Septiembre y Octubre, Meses del Testamento, con costos reducidos para el público en general y especiales para personas de la tercera edad y con discapacidad. Acércate a tu notaría de confianza para que te asesoren y puedas heredar de forma segura. Morelos, anfitrión del mundo. La muerte, en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja no más al sentir caliente. Se va la vida y no, no la vayas a arreglar. La cosa es bien sencilla. Si te metes fentanilo, seguro vas a quebrar. Tenía muchos compas que ya no he vuelto a ver. Ya no es divertido cuando empiezan a caer. Nadie debe tocarte aquí, aquí, ni aquí, nunca. Yo exijo respeto. ¿Todo bien, mi amor? La violencia sexual también sucede en lugares confiables como el hogar o la escuela. Todas y todos somos responsables de evitar la violencia sexual hacia niñas y adolescentes. Escucha, protege y denuncia. Marca 911. Yo exijo respeto. Gobierno de México. La violencia es el uso de la fuerza física o el poder contra una persona, ya sea en grado de amenaza o real, que cause lesiones, daños psicológicos, trastornos, privaciones e incluso la muerte. Existen varios tipos y modalidades de violencia de género contra las mujeres, descritos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos. Violencia psicológica y emocional, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, mediática y digital. Se considera violencia psicológica y emocional a cualquier acto de intimidación, amenazas, abandono, marginación, celos patológicos, prohibiciones o restricción a la toma de decisiones propias que provocan depresión, ansiedad, afectación anímica en la autoestima y personalidad de las mujeres. La violencia física es cualquier acto intencional que ocasione daño, ya sea con la fuerza física o de algún objeto, arma o sustancia que pueda causar lesiones.